Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Un programa más de Mundo Albo Radio. Arrancamos otra vez, como cada martes, acompañándolos por Dinamo 100.9, también por la señal, 8 y 108 en Salta Cable Color, una noche fría, 6 grados 4 décimas la temperatura, una humedad del 64%. Ya estamos para ustedes y con invitado, eh. Con invitado hoy está el técnico de gimnasia, hoy está Rubén Darío Forestelo, que ya vamos a saludar, vamos a presentar rápidamente al equipo porque hay muchas preguntas para hacer, me imagino que el profe también tiene cuestiones para contarnos a nosotros, a los hinchas de gimnasio, obviamente que están del otro lado. De Steve, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches, muchachos. Hugo, Facu, Chompi, Iván, buenas noches, Rubén, un gusto. Nada, ansioso. Huguito, empate en el en el domingo. Facu, querido, ¿cómo vas? Abrazo grande para todos. Así es, un empate que, a mi, a mi entender, es un, es un punto que obviamente sirve. Que vale, que lo vamos a, a consultar y charlar acá, obviamente, con el técnico de, de gimnasia, que es un placer enorme que nos visite. Eh, ya queríamos que, que venga hace bastante y hoy se nos da, así que realmente, bueno, aprovechar esta, este tiempito que tenemos para charlar con, con el ET Rubén Darío Forestero. El hombre de las redes, el Chompi, ¿cómo está? ¿Cómo está, Facu? Buenas noches, buenas noches a toda la banda, profe, ¿cómo, cómo están? Eh, coincido con Hugo, sí, un punto bastante valiosísimo. La verdad que el partido fue bastante, bastante bueno, así que bueno, vamos a analizarlo en lo que transcursa el programa. El psicólogo del plantel, ah. Iván Balas. ¿Cómo anda, Iván? Psicólogo. Bien, bien. ¿Cómo le va? Buenas noches, buenas noches, profe. ¿Hay síndrome? Eh, estoy pensando, la verdad. Eh, bueno, con respecto a lo del. Lo del clásico, gimnasia hizo su negocio para mí, sigue siendo el puntero, le sirvió el punto, por el, el problema lo tenían del otro lado y, y bueno, ahora lo vamos a analizar con, con el DT de Gimnasia y bueno, vamos a, a desandar este programa que muchos están esperando. Bienvenido Rubén Darío Forestelo con nosotros. ¿Cómo está, profe? ¿Todo bien? Sí, muy tranquilo. La verdad que buenas noches para todos. Eh, sí, bien, la verdad que. Recorriendo hasta esta altura del torneo, la verdad que un torneo regular. Y, y bueno, intentando siempre pensar semana a semana para, para seguir avanzando, para seguir eh, ir cumpliendo los objetivos. Y, y nada, contento de que, de que vaya bien la cosa. Eso, ¿no? De, por ahí había un proceso, está al frente de un proceso. Hay mucho que por ahí la gente quiere saber de Rubén Darío Forestelo. Eh, y por ahí también para conocer a la persona, porque muchos yo creo que hemos conocido. La parte del trabajo de, de Rubén Darío en Salta. Pero lo que pasa por detrás, la vida del futbolista, también por qué no preguntar. Eh, fuiste nueve, tuviste un ascenso en la espalda bastante lindo con Manfred en su momento. Eh, hay cosas interesantes y hasta anécdotas para contar hoy. Así que bienvenido a la mesa del mundo partidario, de Mundo al obviamente este medio que tiene gimnasia para la gente. Eh, voy a dejar libre a los muchachos. El que quien quiera alargarse, obviamente, con preguntas, vayamos conociendo a Rubén Darío Forestero. Bueno, gustazo, Rubén, primero. Bienvenido y creo que hablo por, por todos nosotros que nos pone muy contentos tener al entrenador de gimnasia en un medio partidario. Yo que he estado en otros medios partidarios es, es algo que es un, un lindo mimo hacia uno que es hincha y, y bueno, agradecido y bueno, sobre todo este, preguntarte, he visto otras entrevistas tuyas, eh, sos un hombre de, de procesos, te gustan los procesos y hoy en gimnasia... Se te ve a cargo de un proceso integral, ¿no? Hablamos de, de ir a ver a los chicos del el torneo anual, este, incluso el, el Pollo Rojas, Tarifa, ¿sí? Jeremías en su momento. ¿Cómo lo ves a gimnasia de cara a, a, al día de mañana llegar a conseguir el, el consagrar esos jugadores en el primer equipo? Lo veo desde de la forma en la cual cuando uno es chico se siente ilusionado, se siente siempre con la. A ver, cuando yo arranqué teníamos la expectativa que tienen todos. Eh, también es real que la urgencia de gimnasia en búsqueda del de logro mayor a veces impide toda esa situación. Estamos tratando de, de hacer coraje de alguna manera, yo también como entrenador, de ponerlo, de hacerlo participar. Hemos hecho coraje con el caso de Jeremía, que ha, ido todo, ha participado de todos los partidos, o por lo menos ha estado en el banco con respecto a a esto de ir madurando, a esto de ir viviendo diferentes experiencias, a esto de ir, digo yo, en dejar, algún momento concentrar. lo hemos puesto con Crucero del Norte, lo hemos puesto un ratito, eh, he evitado ponerlo en otros momentos porque considero yo que puede ser un retroceso, pero bueno, al igual que lo del pollo, al igual que lo de Gonzalo, Gonzalo el año, el año pasado tuvimos un proceso de entrenamiento en el cual algunos pueden haber pensado que no servía para nada, pero sí sirvió, porque Gonzalo venía de un préstamo de un argentino B en lo cual si bien había tenido continuidad, si bien le había ido bien, si bien había hecho una experiencia, jamás se le había dado la oportunidad de, de estar con, en este caso, entrenando con, el, con en este caso el argentino A, o por lo menos cuando yo estuve el año anterior no había participado. Entonces me llevó el conocimiento de Pablo, me llevó el conocimiento de los chicos que están ahí entrenando con nosotros, y creo que es lo, es lo que corresponde. Después, como todo, eh, yo escucho a ustedes que eh, los refuerzos, los refuerzos, los refuerzos, los refuerzos y en realidad en esta época del año es muy difícil conseguir refuerzos que realmente garanticen eh, cosas que a lo mejor en la expectativa lógica de, de bueno no hacen goles tal tal jugadores el que venga va a hacerlo y no es así yo creo que hay que tranquilizar yo creo que traer refuerzo por traernos lo vamos a traer. Un ejemplo, lo de Agustín. Agustín no es un refuerzo, es una apuesta, que ya la habíamos hablado en enero. Agustín Araujo, estoy hablando. Un muchacho que se anunció. Sí, eh, no llegar. es un refuerzo, es un chico que es una apuesta, que ya la habíamos hablado con dirigente en enero. Lo que pasa es que le hemos dado hincapié a esos jugadores de experiencia que juegan en ese puesto. Y se ha traído, porque bueno, hubo una elección consensuada y generalizada de parte de todos, en lo cual en lo cual yo sí he cedido algunas cuestiones porque bueno el nombre propio a veces dice que va a andar muy bien y a veces no resulta así. Entonces esa apuesta la hemos vuel vuelto a involucrar porque el chico es como que ha, ha quedado fuera de lugar, ha quedado como fuera, digo yo, de, de esta expectativa de ser bueno, alguien. ¿Vos consideramos... lo conoces de tu paso por Alvarado? Sí, pero lo considero que tiene una inferior en Racing, en Racing Avellaneda, es un chico bien formado. Un ¿Ha chico jugado hasta que... tantos años? Sí, es un chico típico de... que lo representan hasta cierto momento. Y los chicos hoy no maduran a veces a los 21, 20, es como mis hijos, o sea, o como cualquier hijo adolescente que hoy se puede tener. O los chicos a veces pasa 23, 24 años, como le puede pasar al mismo Gonzalo, 22, 23, más que ser responsable y maduran después de un tiempo. Y yo considero que tiene, es un chico que tiene, o sea, una característica importante que no lo hay y que a lo mejor si con el apoyo de todo, obviamente con el, a ver, a ver, el dirigente me ha permitido en este momento traerlo, no lo pude traer en enero. Eh, obviamente que hablan directamente los dirigentes con el chico. Acá no hay representante ni por medio, ni verso por medio. Eh, así que no deja de ser una apuesta importante para la institución. Y con respecto bueno. a los pibitos, eh, vuelvo a repetir: me gustaría, primero que nada, consolidar el equipo, hacerlo cada vez más serio. Creo que vamos seriamente planteando semana a semana, pero también eh, animarnos a ponerlo. Eh, una cosa es decir, y aunque no estén preparados, porque. Acá hay una hay una gran, una gran discusión que siempre va a haber. O sea, el fútbol salteño no va a tener esa competencia porque no estamos cerca ni de Buenos Aires, ni de Santa Fe, ni de Córdoba, entonces hay que tirarlos como sea. Y hay que tirarlos siempre con un equipo que lo pueda consolidar, que lo pueda acompañar, y pueda tener el equipo como lo tiene acá, referentes que son muy positivos, chicos que la verdad que los que algunos que ya son de Salta y están adaptados acá, otros que ya hemos hablado o los tenido en otro proceso, que son unos chicos maravillosos, que los acompañan bien. También impo es importante para, para por bueno, ahí bueno. Por ahí hablábamos con los chicos hoy a la tarde y les comentaba que el panorama al que viene él es totalmente distinto del que se encuentran. ¿no? Un Alvarado que no está muy bien en, en la tabla de posiciones y quizás llegar a un gimnasio. No ¿Cómo? Ya no está en Alvarado. No estaba Alvarado. No, no no está, no está. Está en Alvarado. No estaba No, está, ya no. está. Viene un equipo que está puntero, donde quizás puede tener sus minutos cuando le toque. Ya tuvo el hincha de gimnasio sí, experiencia. Como puede, con un como puede estar participando Marinov y él no. Lo ideal es que es una apuesta y que se ponga Exacto. bien. Y a lo mejor puede pasar es que Masconi le toca jugar antes que él. Pero lo interesante es que tiene 24 años, que tiene una formación en Racing de Avellaneda, que no es un pequeño detalle, y que el chico se lo haya sido, a mi consideración, no no, no acarició en el momento justo y es un buen chico. Es un chico que está bien educado, es un chico que está bien formado. Y bueno, nosotros nos ocuparemos de que él se pueda poner bien físicamente. En el, mientras tanto, va a haber otros que seguramente tendrán la oportunidad antes sí. que él. Porque vuelvo a repetir, es una apuesta para el club, y en lo cual no le causa un inconveniente ni un desgaste económico, que no sea nada más que razonable y que el día de mañana sea patrimonio del club. Entonces son muchas cosas que son importantes. Rubén, usted hablaba de, de, de apuestas, y qué es lo que le está faltando al, al jugador salteño, de acuerdo a lo que eh, vio en, en, en su primera etapa, su segunda etapa en gimnasia y tiro, qué es lo que le está faltando al jugador salteño para dar ese salto de calidad, ¿no? Eh, eh, tener más oportunidades y por ahí tener más visibilización en cuanto a. A sus condiciones. Y al pollo nada. Sí. Es, es solamente. Eh, o sea, estamos hablando de Fabri, ¿no? Que es algo especial. Sí, al Fabri, lo, a Fabri lo Fabricio, único. por ahí, el jugador en, en, en sí, el, el prototipo del jugador salteño, eh, ¿qué que es lo que, lo que le estaba faltando? Ahora sí, Fabricio Roja es, digamos, en, en gimnasia, tiene una visibilización muy grande. Pero por ahí, ustedes de ver fútbol y, y de ver otros chicos también de nuestro medio. ¿Qué es lo que le está faltando en sí al jugador salteño para dar ese, ese salto? Yo creo que depende de nosotros. Nosotros a veces somos más jóvenes, en este caso ya tengo 5-2, y nosotros visualizamos el día a día y no contemplamos que los chicos, como cualquier persona, necesitan oportunidades. Y así estén preparados o no estén preparados, o sea, ninguno de nosotros está preparado para salir de la vida y hacerlo perfecto. O sea, hay que animarse a ponerlo. En otro momento yo te hubiese dicho hace 10 años atrás que no, no lo hubiese puesto, por supuesto. O no me hubiese animado a este preconcepto que hay o que había de, de Fabricio Rojas. O sea, por H o por B, nadie le dio una oportunidad previa a toda esta historia. ¿Por qué? Porque hay un, pre un preconcepto. O sea, eh, había un preconcepto que estaba gordo, había un preconcepto que, que su vida personal no era normal. Y vos cuando conoces a su familia, cuando conoces la manera en la cual vive, la ilusión que tiene, cuando lo escuchás de cerca, vos te das cuenta que no es así es que hay que acercarse, hay que dar oportunidades y así todo el mundo. O sea, Marinov tiene una historia de vida, la verdad que hermosa. Eh, le han pasado muchas cosas importantes. Hay que saber, o sea, cuando nace, cuando cuando sale, a dónde va, qué le pasó en la vida, porque a veces nosotros una palabra mal dicha lo podemos llevar a que tenga una oportunidad de jugar o no una oportunidad de jugar. Que tiene que ver con la vida normal. Entonces yo apuesto a eso. Yo creo que todo el mundo merece una oportunidad. Y, y bueno, en este caso ahora que han incorporado a Sergio y han comparado a Adrián ab abajo, más Lulo, que es su preparador físico, yo creo que es un detalle importante para gimnasia. Eh, porque quieras o no quieras, más allá de que todavía tenemos que, que proyectar sobre las mejoras de un montón de conceptos que tiene que ver con la cancha, la mejora de un montón de conceptos que también hasta con una propia cancha para nosotros para estar más cercanos a ellos y toda esa historia. Eh, los van a ayudar, son referentes del club, son chicos que le pueden bajar experiencias y, y ellos tuvieron oportunidades, entonces como que ilusionarlos y yo tengo que hacer lo que, lo que tengo que hacer, o sea, con mi cuerpo técnico, acompañarlos, prepararlos de alguna manera, hacer el roce lógico como lo estamos haciendo con cuatro o cinco de los chicos que están ahí y, y animar a ponernos, o sea, esa es la verdad. Rubén, eh, y, y así también eh, Tarifa, ¿no? Por ahí, a ver, se habla de este joven que... En eh, Gimnasia no tuvo la oportunidad de debutar en el Federal A. Usted se la dio y cumplió. Y es un jugador que, que tiene muchas características muy positivas. Y, y hoy, bueno, lamentablemente por la lesión, viene volviendo, pero también tiene una historia que quizás. Se merece, ¿no? El, el jugador. Sí, porque a ver, a ver, en el parámetro esto es lógico. O sea, el jugador en ese puesto y, y tiene una buena media vuelta, tiene un buen timing de anticipo, es un chico que se preocupó, que se ocupó ya en noviembre y bajó los kilos que tenía que bajar, estaba ilusionado con la oportunidad, o sea, en un preconcepto que a lo mejor la abraca cuarto o quinto, en las expectativas supuestamente lógicas, porque vos traes siempre nombres propios que vos decís, bueno, estos nombres propios deberían rendir. Y a veces esos nombres propios no se adaptan, no las pasan bien o no le están saliendo las cosas, y apareció como apareció Gonzalo, o sea, una oportunidad ya en, en una cancha difícil, una cancha que no había ganado, que no había perdido hace como 20 y pico partidos, e hizo un gol hermoso y se da una oportunidad y después puede ser que baje su nivel porque se da cuenta o se mete demasiadas responsabilidades y a lo mejor bajan un poquito su nivel y después cuando se afirme de vuelta va a volver a tener el nivel que, que tuvo en ese momento por la ilusión, por la expectativa de ser joven. Creo que hay que, que darle tiempo y ojalá que el equipo lo acompañe a estar tranquilo para que ellos de la mitad para adelante se vayan equivocando, vayan mejorando, vayan compitiendo y que el que mejor esté vaya, vaya jugando. Rubén, ¿y, ¿y cómo toma usted eh, esta vorágine con respecto a los, a los refuerzos? Quizás la necesidad es más de la gente, de los periodistas, de quienes están en las redes, que por ahí la necesidad que tiene usted en el equipo, de esta ansiedad de que llegue alguien a gimnasia. Hablamos específicamente de, del ataque, ¿no? Por ahí usted... Hablábamos fuera de micrófono que eh, se está tratando de recuperar, digamos, a Cérica y a, y a Martínez, que son los dos jugadores que usted tiene en el frente de ataque. Y por ahí, esta vorágine de la ansiedad, ¿no? De que llegue un 9, gimnasia necesita un 9. Bueno, ¿cómo, ¿cómo toma esto usted? Es que lo tomo entre comillas, porque todo lo que puede llegar ahora es, o no está funcionando. Y es mentira que vamos a traer el nuevo goleador de cierto lugar, porque el nuevo goleador de cierto lugar se va a quedar en ese lugar o va a ir en lugar para arriba. Eh, y con respecto a esto, es el equipo hoy, más allá de que los chicos nos estén convirtiendo, están haciendo un trabajo que a veces no tiene nada que ver con el gol, que tiene que ver con un trabajo sucio, obviamente que queremos que los nueve eh, participen, que hagan goles, que le vaya bien, pero ya lo van a hacer, o sea, porque tanto Sérica como tanto Martínez son dos chicos que te entrenan bien, que participan bien que considerablemente son respetados por los chicos del grupo, eh, que seguimos siendo el, goleador, el equipo más goleador y el equipo que menos goles nos me hicieron, sí. más allá de esta cuestión. Entonces quiere decir que cuando nosotros colaboremos con ellos, cuando nosotros les generemos más fútbol, cuando nosotros encontremos el mejor nivel, porque voy haciendo cambios, dos días juegan uno, otro día juegan otro, un día juegan uno, otro día juegan otro, y cada vez están mejor, y están mejor entre ellos, porque están viendo que tienen participación. He tomado decisiones hasta veces difíciles, he sacado gente que tengo vínculos especiales que tiene que ver con, con procesos vividos en otros lugares. He tomado determinaciones como para que eso sea justo, para que sea real, para que ellos mismos se enojen de alguna de buena forma, por supuesto, queriendo competir, queriendo pelear. No me he casado con nadie. Eh, tra trato de, de sí seguir el mismo vínculo, es muy difícil cuando vos movés a un chico de 35, movés a un chico de 36, movés a un chico de 20, todo el mundo se considera titular. Pero si sí comprenden que Gimnasia está por arriba de todos nosotros, que creo que es así, porque el grupo es muy... Así como lo ves brillar a la roja, todo el mundo está atrás de roja para hacerlo sentir bien. Y tiene mucho que ver todos estos chicos que están formando el grupo. Hay una base, en la cual yo me junté antes que esto empiece, que, que bueno, que lo voy a decir porque es una realidad, que tanto Guido Milán, que tanto Walter Busse, que tanto Rubén Darío, que tanto um, Ivo, y en ese momento no estaba Virgen porque yo lo había convivido en otro proceso, y todas estas, re estas cosas que estoy hablando acá, uh -huh. hemos puesto como parámetros. Si van a estar predispuestos a todas estas situaciones que suceden, que en algún momento pueden estar afuera, que en algún momento pueden estar adentro, que íbamos a seguir en este proyecto que en algún momento se había caído y se cayó porque yo me fui por una razón personal, no porque yo me quise ir de gimnasia. Que evité y tuve, o sea, y complementé todo lo que tenía que completar Rafaela por alguna razón personal. Uh -huh. Si me iban a acompañar, yo volví a arreglar. Porque no era ni la parte económica, porque eh, yo, eh, desde ese lugar hay gente que hace un esfuerzo importante y que no pasa por ahí, pero pasa por otro. Y, y la verdad que ellos lo vienen manejando bien, aunque duela, aunque no guste, a veces, vuelvo a repetir, cada uno de los jugadores se considera titular. Eh, y hay algunos que pasan por un proceso de lesión, como le ha pasado a Walter últimamente, que ahora está encontrando su mejor nivel y está recuperando su nivel, que el otro día ha entrado muy bien y el otro día anterior también entró muy bien, y seguramente eh, será considerado y en cualquier momento se pondrá de vuelta eh, la camiseta que se tiene que poner, porque es lógico, a lo cual yo le doy un valor enorme, porque la llevan, porque la llevan, y eso es un ejemplo para los más chicos, eso es un ejemplo para, para la gente joven, es un ejemplo también. Eh, y es un compromiso laboral que lo tomaron hace seis meses, hace seis meses atrás, sí, porque fue ya en noviembre cuando yo vine y que todavía no me habíamos firmado. Entonces, pasan, pasan cosas lindas. Eh, son chicos que están involucrados, que le han cambiado la cara al vestuario, que han gastado plata de su propio bolsillo, que colaboran con un montón de otras cosas, se preocupan por las cosas institucionales. Entonces, hay algo diferente. O sea, no es que vienen, juegan y se van a la casa y se termina ahí. No, estos chicos, la verdad que... Han adaptado rápidamente a los que han venido, los que han venido resultado, sea, si bien lo deportivo a veces están bien o no están bien, igualmente los acompañan, eh, no están involucrados en este llenado, de no, este ya no, nada, no, este no ya no, no, y no hay terceras personas que lo involucran y lo llevan a un lugar desconsiderado. O sea, todo lo contrario, estamos tratando de hacerlo calladito, estamos tratando de corregir puertas hacia adentro de lo que tenemos que corregir, estamos tratando de cuidar a la, a la institución, que el gimnasio está por arriba de todos nosotros. Más o menos eso, eso Rubén lo que te quería preguntar. Porque entre que vos te fuiste en el 2021 y tu regreso, bueno, a fin del 2022, pasó una temporada en el medio. Este, donde a gimnasia incorporó materiales de entrenamiento, donde gimnasia este, en cierto punto creció también. Y quería preguntarte cómo lo, lo viste vos eh, en ese año que no estuviste en el club, el gimnasio en el que te fuiste, después de esa final, al gimnasio en el que volviste. Creo que ahí más o menos te, te, te fui desarrollando. Estos chicos que están involucrados han hecho cosas muy importantes por, por, por colaborar con un grupo de dirigentes que, bueno, ustedes ya saben cómo es esa comisión de fútbol, en la cual hay personas que, que eh, ponen parte de su patrimonio a disposición y hay otros que generan la parte, digo yo, política, la parte social, la parte que tienen que hacer, que son estos chicos de la comisión de fútbol, los cuales están muy involucrados, los cuales están haciendo un esfuerzo muy importante. Esta categoría, la verdad, que es inviable para. Para cualquier torneo es para fundirse, es para, de de es para de desaparecer, para o sea, porque cada viaje que, que sucede es un costo, y la verdad que estos chicos están haciendo cosas, eh, cosas, cosas importantes, digo yo, para que Gimnasia ah, sea sí, competitivo. Eh, a partir de ahí, o sea, eh, ¿cómo podría decirte? Deberi deberíamos seguir todo con un compromiso importante. Eh, esa situación de viaje tras viaje, esa situación de día a día, esa situación de la mandarina, esa situación de la banana, esa situación del hielo, esa situación de un montón de cosas, del preconcepto de que acá se tiene una nutricionista, de que se tiene un kinesiólogo, de que se tiene un médico, que se tiene. H... Es un costo que la verdad, eh, vuelvo somos. a repetir, es muy grande. Entonces yo siempre digo lo mismo: si vamos a hacer todo para adentro y todos vamos a estar involucrados y vamos a cuidar el club, yo sigo acá. Si no, no quiero seguir. ¿Y está atrás. preparado el y Tiro para dar el salto? Yo creo que los chicos de la Comisión de Fútbol están. No sé si escuchando. Creo que están de alguna manera interpretando que no es como dice: vamos a traer cuatro, cuatro refuerzos. Porque no. A veces es algo irreal. Porque si yo fuese vende trucha. Traigo el 9, el otro 9, o ese que ellos nombraron hace un rato, que sí. están todos los clubes. Pero tra trajeron 5, Rubén. Y bueno, pero está bien. Porque... Hay jugadores que estaban todos locos en este Mercado de Paso. Pero o sea... no importa, no importa. Y, y, y a veces no, no es lo que corresponde. Porque yo, a ver, estoy bajando una línea en la cual estoy involucrando al trabajo, al proceso de mejorar, estoy involucrando a esos 9 que hoy tenemos, que hoy todavía no pueden sacar ese nombre propio, que ya lo tienen, o sea, y no pueden rendir de una forma ideal. Eh, y voy a traer otro, y voy a traer otro. No, o sea, como en este caso un proyecto de Agustín, bueno, bárbaro, otro concepto que puede estar dando vuelta, que puede ser que esté acá, no sé, lo que no sea, y puede ser, qué sé yo, hasta ahí nomás. Porque yo sigo pensando que es Erika, yo sigo pensando que Martínez, yo sigo pensando que Roja, que Tarifa, que los chicos, que, o Pablo mismo, Chalú, que en algún momento alguno de los cinco me va a dar solución. Y, y los chicos suman, o sea, y los chicos entienden, y los chicos estos chicos que le ha tocado estar afuera como Martín y cerca apoyan a Roja apoyan al otro día a Tolosa o sea y se involucran con la situación entonces yo estoy tratando de que todo así sea así es difícil porque en esto te concepto está el, el hincha está la emoción está la sensación está pero bueno eh, yo digo que se ha ido mejorando un montón de, de situaciones obviamente que mi cuerpo técnico colabora conmigo en las distintas funciones que cada uno de ellos cumple pero la bajada de línea siempre va a ser la misma por eso no me desespero por y ni lo involucro a un dirigente a que gaste plata al pedo para qué. Inclusive o sea, sobre eso Rubén eh, cuando había surgido el rumor de, de Alejandro Fresotti por ejemplo, que ya pasó por gimnasio. En un lugar en donde tenés por ahí variantes hoy lo tenés a Virge, tenés de Gaetani, sí. eh, era innecesario, ¿no? Sumar no, lo de, él, lo de él es un proceso de un proyecto es una situación eh, especial. O sea, es un chico que es muy querido en el plantel. Es un chico que lo respeta muchísima gente. Es un chico que quiere terminar su carrera por acá. Es un chico que está involucrado con una familia acá. Eh, a ver, es un caso especial que no sé ni lo que va a pasar con en este caso con él, ya que lo nombraste. Eh, pero sí es verdad, sí es verdad. Que nosotros tenemos en esa situación o en, en puestos parecidos, o sea, a Mati, a, 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 a Carrasco, no, a Gaetani, hasta el mismo Jeremías que cuando en el chiquito jugaba en las inferiores, eh, bueno, sumado a que, que lo voy rotando ahí en el medio y no sé si te lo pongo acá, lo pongo allá, sumado a que te lo pongo acá, lo pongo allá. Eh, entonces son muchos los nombres que están dando vuelta. Evidentemente. Eh, eh, en este caso él, o sea, es un chico que tiene mucha experiencia, es un chico que va a pagar su carrera, que va a terminar su carrera, eh, no nos impediría a nosotros seguir construyendo, o sea, porque yo también, eh, si en caso de que algún día suceda esa posibilidad, eh, yo, yo soy muy claro, si tiene que jugar de Gaetani, va a jugar de Gaetani, y la, lo que puede generar él en la competencia, que es normal. A veces puede salir que vos lo incorporás a una persona grande y los otros tres que están jugando en ese puesto, que están cómodos, que están bien, a lo mejor la competencia a algunos les eleva la posibilidad y a otras se las baja. Bueno, y la sensación de que tener una carrera parecida o semejante, a veces puede ser que bajen su rendimiento. Entonces, en a veces equipo. es según cómo lo interpretás mm -hmm. y cómo lo, lo incorporás. Y no estamos hablando de persona, no estamos hablando de, de chico que se adapta al grupo, porque es una persona, ya me dijeron todo el mundo, que es maravillosa. Yo nunca la dirigí, sí lo he enfrentado con otros equipos, eh, pero esa es la realidad en este caso. O sea, que no lo esquivo. No te voy a esquivar el bulto porque no pienso esquivarlo porque no, no me interesa. Porque en caso de que, de que suceda, también tengo muy claro lo que puedo decirle o expresarle antes de, antes, de, antes de meterlo en un proyecto donde estamos nosotros. Porque sé que va a sumar desde otros lugares. Porque tampoco es un chico que va a bajar a ser profesional, va a interpretar el momento, va a interpretar el espacio. Porque sé que es así. O sea, eso es lo que pienso. Incluso creo que, que dialogó con otros clubes, pero, pero no llegó a un acuerdo. Hablando, hablando de, de refuerzos, eh, por ahí Gimnasia tuvo un refuerzo esta temporada, que por ahí lo estamos obviando, pero que ya estaba en el plantel. A ver, era un jugador que venía duramente criticado el proceso anterior, antes que usted llegue, y que ahora es como que se asentó, tiene, no sé si era un problema de confianza, porque las cualidades las tenía, pero estamos hablando de Adolfo Tallura, que era un jugador... Que era muy criticado en el, en el, en el proceso anterior de Ciale, y quizás ahora uno lo ve, y, y, y no sé si es otro jugador, pero se lo ve con más confianza, más asentado, y en muchos partidos termina siendo el punto más alto ¿no? en la defensa desde la óptica de nuestra. Pero bueno, ese es el, yo, yo el, a ver, el preconcepto que todo, que todo hincho en la desesperación del resultado, que es normal, ¿eh? que yo no critico porque es normal, es lógico. Eh, están muy apresurados y se juzga fin de semana fin de semana. Yo cuando llegué acá, yo te ayudo, quisiera verte. O sea, lo he visto jugar una de dos veces, pero lo único que sé es que era buena persona. Pero si un chico fue capitán en la acera durante tanto tiempo, eh, tal vez no tiene el físico eh, tremendo de un central, sí. tal vez no dice nada, tal vez un chico callado, introvertido, que la verdad que es lo único que se dedica a entrenar, a ser responsable. Eh, si vos tenés todos esos conceptos, sumado a que no es fácil considerar o traer como refuerzo a algún central. Porque todos tiran nombre, todos tiran nombre para elevar sus posibilidades económicas y después se van a otro lado. O sea, y ya lo tenía, como en el mismo caso de Sanabria, por más que él no haya tenido un buen resultado del principio, que a lo mejor puede tener una, una oportunidad este fin de semana, o puede, o puede ya estar nuevamente participado porque ha recuperado su nivel. Eh, también es buena persona, había trabajado bien, estaba acostumbrado al grupo que estaba. Es muy difícil eh, traer y formar todo nuevo. Entonces vos decir, bueno, ahí tengo dos más que pueden colaborar. En ese, en ese momento que estamos jugando con otra, otra posibilidad o, o nos estábamos parando diferente, era una competencia lógica de Rubén Darío. Yo Rubén Darío lo había tenido y para mí Rubén Darío no había, el año pasado tuvo un momento irregular, por lo que vi, pero para mí me rindió y para mí sé que estando tranquilo es un chico que ama su club, como lo es Ivo, como es un montón de cosas, que también en algún momento Ivo puede ser cuestionado o no puede ser cuestionado, pero la regularidad de ellos dos, no lo voy a encontrar, por más que traiga. En más, no voy a gastar plata en los lugares que no tengo que gastar. O sea, porque considerablemente, o sea, realmente estoy involucrado en esta cuestión que tiene que ver con, con el respeto. Por eso no me desespero y tampoco quiero que los dirigentes se desesperen. Porque acá nombran al goleador de Sarmiento, sí. pero tiene un contrato hasta diciembre. Y es mentira que va a venir. Y es mentira que veía a a Jujuy así porque sí. Porque hay un contrato firmado, porque hay dirigentes que van a y no te lo van a dar porque es tu competencia. No. Entonces es mentira. Y yo no voy a poner en duda a mi 2-9. Cuando yo ya los conozco como persona, cuando yo ya, ya estoy acá cerquita, cuando ya los conozco hasta el fondo, cuando sé que en algún momento me van a devolver todo lo que hoy sus compañeros, los dirigentes, porque lo, a, aceptando lo que yo pienso, todos estamos colaborando como para que ellos en algún momento regresen. Y yo sé que van a regresar. Yo sé que van a regresar porque mientras tanto lo va solucionando eh, el Fabricio, lo va resolviendo Gonzalo, como lo resolvió lo va resolviendo la pelota parada, lo va resolviendo otras cosas. O sea, entonces como, como Daniel en algún momento largó de atrás, Carrasco eh, como ahora puede bajar un poquito y a lo mejor Walter otro día entró bien los dos partidos que entró por él y capaz que se tiene que sentar uno y viene el otro pero si ellos entienden que estamos en un proyecto de, en un proyecto serio de cada fin de semana tener nuestro examen, porque lo que terminó ahora con cosas ya terminó o sea, nuestro objetivo es el Sarmiento y nada más, ni más adelante ni más atrás. Esto punto que tenemos ya lo tenemos guardado. Pero ahora, en la final, la tenemos el domingo. O sea, si ellos proyectan ahí y cada uno se ve reflejado de que esto que digo acá, ¿sí? esto que digo acá, que es fundamental, o sea, que me animo a sacar a uno, que me animo a poner a otro, y realmente le estoy diciendo la verdad, porque así como me animé de alguna manera, pues, que no me conocen, por supuesto, eh, a los que más quiero a sacarlo o movilizarlo, a sacarlo o a movilizarlo, como tuve que sacar en algún momento ahí en bueno, el, el amistoso aquel que jugamos con Antoniano porque estaba molestado y tenía que salir y salir tempranamente partido. Salió, o sea, como que nadie lo toca porque es capitán o lo que sea. O sea, lo he hecho así, lo he hecho con Walter, lo he hecho con todos. Entonces, es como que estoy dándole credibilidad y ellos mismos me permiten a mí, porque ellos son el ejemplo. Porque Walter en estos días ha sido un ejemplo, porque lo ha sacado, le ha dolido en el alma, se ha partido, pero se parte el alma. Le ha puesto música cuando uno tiene que ponerle música al vestuario. Eh, claro que está ofendido conmigo. Claro que le duele estar. Eh, claro que le duele. Porque yo tomé una decisión. Ay, no me clásico, no. Pero a mí me llena de gratitud. Porque Walter se está portando como la misma persona que yo conocí en el 2018. Y está aceptando y le está permitiendo a los compañeros que rindan la forma de Y ahora está recuperando. Y está casi, casi perfecto. Entonces ahora es muy posible que le vuelva a dar esa oportunidad. Porque realmente él recuperó esa competencia interna. Y a mí, si hay alguna persona que me puede doler, y tengo un vínculo con Walter, tengo un vínculo con Milán, tengo un vínculo con Rubén Darío, tengo un vínculo con Ivo, Ivo es un señor, es un señor, un señor, pero es un señor por todos lados, y estoy conociendo a Nares en el camino, y Nares anduvo bien, y Nares se jugó, y lo demoré porque entre Walter y él en su momento, Walter por la lesión, y él en su momento también, él venía, le pasaron cosas emocionales, se desgarró en algún momento, cuando no le dolió el gemelo, le dolía la espalda, entonces... Eh, y si baja el nivel y va, y va y va para afuera de vuelta. O sea, pero no en el va para afuera y ya está. No. O sea, va en un concepto de que somos un grupo, de que el gimnasio no necesita que el domingo sea una final. Y, y obvio que por momentos espero los momentos, los minutos, de personas que me han dado un montón de cosas, porque sé que, me, sé que los momentos difíciles están. O sea, y después de esa manera pienso yo. Y después lo... Si pienso como, como el dirigente que a veces hincha, no, estoy equivocado. Si pienso como ustedes que son hinchas, no, no. O sea, yo le cuento como yo pienso porque yo estoy seguro de lo que voy participando. O sea, lo que estoy, lo que, lo, por dónde voy y a dónde quiero ir. O sea, yo quiero volver al mejor lugar, no al peor lugar. Y no. el mejor lugar es siendo sincero, y el mejor lugar es siendo la verdad. Después me puedo equivocar. Porque hay veces que le voy a con un cambio, le la voy a tirar a cualquier lado, porque puede pasar. No, sé, de humano, sí. no, sí, el otro día, el otro día un clásico, especial, todo lo especial que vos tiene. Yo estaba tranquilo, o sea, me reí, compartí cosas, con cosas, porque eh, estoy tranquilo porque hay un grupo que participa bien. Después tuvimos incomodidad al final del primer tiempo, tuvimos incomodidad al final del segundo tiempo. Es lógico, hay un grupo del otro lado que se, se está jugando la vida, de que se está jugando la última bala, eh, que se enteró en su momento que iba, que iba ganando el 9 de julio, eh, un montón de cosas, y nosotros teníamos todos por perder. Sí. Todo por perder. Siendo inteligente, ya las semanas se había manejado así. Vos escuchás, le te involucrás. Y los chicos también les llega todo eso. Entonces, para nosotros hubiese sido una derrota tristísima, durísima, eh, si se hubiese dado por casualidad. Tuvimos nuestro momento, tuvimos la otra clarita ahí con el pollito, en el, el segundo tiempo, apenas nos Una que la tiró afuera del arco, la otra que la tiró por arriba. El cabezazo en área que la habíamos visto que ellos. Descubrían ahí, el Cabelló quedó medio pasado y se le fue, una pelota parada en el segundo tiempo. Y después no tuvimos muchas cosas, pero ellos tampoco tuvieron muchas cosas. Eh, la más difícil creo que tuvieron la de Magno, que se confiaron que era Ursay y que no era Ursay, que no sé si lo fue, pero no me interesa tampoco discutirla. Eh, ¿Se entiende? Porque no la verdad es que no me involucro en eso. Eh, después tuvimos una que Cabelló eh, cabecilló eh, Franzoni allá en, en el segundo sí, palo. Sí. Que bueno, que fue una disputa, que puede ganar, porque cabecea bien el chico, que estaba ahí en disputa con Nari y conmigo, que era. Era marca Divo, y se cambiaron por ahí, porque hicieron cortinas y toda esa historia. Y después alguna, de Al final meses, creo que tiró una sí, por arriba Magno y nada más. La gimnasia es su, ne su negocio, plató su partido. Pero bueno, con la necesidad o sea, de... Todo central, eso, ¿no? todo eso ¿no? pienso, o sea, sí. eh, para que me conozcan. Y después soy el perro verde ese que ven ahí por ahí, yo, yo soy un medio especial, yo no me involucro con demasiadas personas porque la verdad estoy para, para tomar decisiones, sí, lo, le permito a mis colaboradores que lo hagan. Que son los que tienen que tener la relación, porque tienen que tener el filtro. Después yo voy a mi casa y me encierro ahí y me quedo. O sea, soy medio particular. ¿Y Martínez, cómo está Martínez? No solamente hablando de lo futbolístico. Y está, está en una situación, yo te creo que tiene que meter en una media vuelta y clavarla en un ángulo. Sí. Eh, que es normal. O sea, después un chico que, que a ver, que tanto con él como, como con Pastel mismo, con Ezequiel, eh, ya estoy tratando de, de estar encima. A veces. Lo he acariciado demasiado y otras veces le he caído fuerte. Hace una semana le he caído fuerte, pero le he caído fuerte porque llega un momento donde el vuelco tiene que estar. Pero no es ni despertar. También nosotros sabemos que tenemos que mejorar el juego, tenemos que mejorar, que creo que vamos, va a resultar en cualquier momento, va a salir ese partido que necesitamos, eh, porque, bueno, porque hay una tendencia de mucha competencia y ya han visto que todos participan. Y se han visto de alguna manera que si no se le harán a fondo no van a estar. Eh, entonces esa cuestión, por eso en algún momento he sacado hasta, hasta blanco del banco. Eh, porque considero que, que si no hago eso, eh, no vamos a encontrar la mejor forma de ello. Y, y vos me decías, Emiliano, está todo bien. O sea, bien. lo aprecio, lo quiero, eh, trato de, de a los que vinieron rápidamente a ver si puedo llegarle lo más rápido posible a ese lugar íntimo donde todo el mundo se puede quedar tranquilo y saber que van a tener que participar. Eso es lo que pero ahora sí. tiene te, última sí sé que estoy diciendo un eh, sí, lo aprovecho, bro, lo ahora, aprovecho ya yo te, ahora yo te corto con, lo, con la pregunta corta y nada más ahora <laughs> 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 vale. yo te eh, corto no, bien así preguntan varias ¿no? veces claro le dieron permiso <risa> <ahí>. <risa> eh, si no estoy como Masconi cuando vino acá que no lo dejó hablar ahí <laughs> no le conocía la voz a Masconi yo. <laughs> encima estuvo <laughs> encima estuvo Masconi no le conocía la voz desde la nota de vivo. no hablaba y vino acá y hablaba más que vos los mensajes eran una cosa increíble ese día Estaña se está secuestrado porque estaba quietito al lado, eh, no se eh, movía. Eh. Eh, mi pregunta iba a esto. Eh, Federico Cosentino ahora está volviendo, eh, tiene un arquero como Abadía, que es un arquero regular, tuvo una, una tapada muy importante en el, el partido pasado con Central Norte. Ahí usted tiene como una... Una linda competencia, o sea, tiene un arquero que venía siendo muy regular hasta su elección y tiene otro arquero que cuando fue llamado respondió muy bien. Hace mucho que en gimnasia no pasaba esto, que había una competencia entre los dos arqueros, generalmente el arquero titular tenía un nivel muy superior a, al, al suplente. Bueno, ahora tiene esa cuestión, ¿cómo, cómo lo resuelve? ¿Se respeta se, se res... la, la titularidad o...? No, como o... lo resolví el primer día que los elegí. O sea, el primer día que los elegí, trajimos un arquero con más experiencia, sabía que había desarrollado varios torneos, y trajimos otro bien formado que había pasado por la inferior de Boca. Sí. Un chico que estaba en Uruguay, en lo cual el, en lo, lo conocía mi entrenador de arquero, que en este caso Abadía, y en otro caso que lo conocía el Pampa Islaber, que lo había tenido en Ferro de Pico, compañero, con lo cual el Pampa fue, bueno, jugador mío muchas veces en San Juan, y en lo cual todos me hablaron maravilla, de, en este caso, de Abadía. O sea, lo vamos a resolver con el tiempo, lo vamos a resolver cuando se, se equiparen los trabajos, recién ahora Fede está incorporándose al trabajo, y después veremos. Después hay una hay una realidad en los futbolistas. Empiezan a competir entre ellos y se empiezan a ver las sensaciones. ¿eh? Si por, cuando están corriendo cerca siguen de la misma forma o no siguen de la misma forma. En este caso, la a ver, la injusticia de una lesión le permitió, en este caso, a Fede ubicarse más rápido de lo normal en el arco y en lo cual con anterioridad el Consen también lo había, sí. había trabajado muy bien. Entonces, mejor, o sea, ¿qué mejor que eso? No me genera una incomodidad, me va a generar una interpretación en el momento justo, que espero no equivocarme, que espero hacerlo con, con responsabilidad del resultado deportivo, que está por arriba de todos nosotros. Y va involucrado en el resultado que gimnasia necesita. Rubén, eh, yo me quedé con una frase muy buena que, que dijo usted cuando un colega de, de Formosa allá en, en Soldamérica le, le, le consultó cuando finalizó el partido. Y usted dijo, respondió, es un grupo de hombres, mi equipo es un grupo de hombres que sabe lo que es el torneo federal A. Eh, si lo puede explicar... Con, con, su poca, eh, con, su, con sus palabras acá en el mundo alto, pero a mí me quedó y, y yo lo entendí, ¿no? pero capaz que la gente quizás no lo escuchó, pero usted dijo, es un grupo de hombres el que tengo como equipo y que ya entendió lo que es el torneo Feralá. Y, y tiene que ver con esto de los cambios, que ese día elegí más fuerza para el segundo tiempo y menos fuerza para el primero. Te voy a hablar de las características, no te estoy hablando de la, de la fuerza de cabeza. ¿Y por qué es un torneo largo también? No, porque sabía que en el segundo tiempo podía pasar lo que pasó, que ninguna dividida era para mí, que ningún full me lo iba a ser cobrado, que me iban a arrimar al área propia. Y entonces con esa fuerza yo no permití que se me en el arco. Y de alguna manera ¿Así? no termino protestando, no termino haciendo lo que hace la normalidad, echándole la culpa a tercero. Así Trato todo de evitar en... que me den el taque, claro. que me den el tacle. Trato de evitar y saber que ellos también comprenden la categoría. En que ese las partido son fuertes por alguna cuestión. Por eso cuando voy a jugar a visitante, eh, preferentemente no me hago el héroe. Claro. Y no quiero que se hagan los héroes, quiero que estén bien parados, que interpreten la situación, que aprovechemos nuestros momentos. Si tenemos 15 minutos hay que asesinarlo, de la buen sentido, por supuesto, es deportivo, ¿no? Estamos hablando de deportivamente. Eh, y que tenemos que aprovechar e interpretar ese momento. A veces, esto en lo cual ustedes hablan, esto en lo cual el hincha a veces te involucra. A veces no se interpreta y vos queréis jugar igual, igual a ciertos lugares donde no vas a jugar chir igual, igual. Tenés que jugarle como hombre. Los hombres es cuando interpretan cada cual su función en diferentes momentos del partido. Y yo trato de bajar esa línea. Y no estamos hablando ni de perfección táctica, no estamos hablando ni de perfección de funcionamiento, estamos hablando de inteligencia de parte de ellos porque ellos son los que resuelven. Yo puedo gritar como un chancho en una línea. ¿Eh? Y, y a veces, cuando las cosas están sucediendo, no lo pueden resolver en segundo por más que yo grite. Entonces quieren, tienen que saber lo que les puede estar sucediendo. Entonces, hoy más que hoy más que nunca, hoy digo, menos que antes, los de atrás si está la cancha mojada. Si sí saben que viene un delantero de atrás y lo va a empujar, y a veces van a cobrar y no van a cobrar. Cuando vamos visitantes, ya la sacan de la cancha y se atacó el problema. Y nos paramos de frente y nos miramos de vuelta. Entonces no corremos más riesgo. Antes creíamos que íbamos a poder salir jugando igual. Y entonces en Boca Unido Corriente, allá un full que tenía que cobrar, no me lo cobró. Y me cobraron uno después, hicimos un full nosotros, y me hicieron un gol. Y entonces uno aprende. O sea, yo les puedo decir en ese momento, porque a mí me tengo más, más derrota que, 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 que todo porque tengo 52 años. Eh, pero en ese momento ellos creen que ser justo, que ser leal, a veces no es lo normal, no es lo normal, entonces tenemos que aprender a jugar sin llorar, interpretando qué nos va a pasar y ser fuerte y en el momento que tengamos que de visitante, obviamente ejecutarlo y, y, y tratar de ser contundente y tratar de hacer daño al rival. Y ese punto en Formosa, el punto en Juventud y el punto ahora con Central, eh, son tres puntos importantísimos. Me hubiese gustado ganar, sin duda, o sea, pero, pero eh, después va un contexto ganar. general. Y, y vos evalúas fríamente Y a veces capaz que mereciste un poquito más o un poquito menos. Pero donde estamos es lo que merecemos. No donde merecemos, estamos es recupero. lo que merecemos. ¿Está claro? Eh, después vos me vas a decir, bueno, fuiste mezquino. Y sí, puede ser. Mezquino, a veces, una palabra fuera de lugar, ¿no? Mezquino no... Futbolísticamente no hablando. Pavo. Sí, no pavo. Claro. No pavo, no, idiota. Uh -huh. Porque sé que ese punto para mí va a ser importante. Porque sé que ese punto me fortalece para ir de local. Y después... En algún momento, Dios y la Virgen, nunca nos no pase nada, ¿no? En algún momento podemos tener una incomodidad, podemos empatar como empatamos ese día contra Central Norte de Local cuando merecíamos ganar. Te este, pueden pasar esas consecuencias. Entonces, en algún momento, digo yo, se va a dar un partido bueno de visitante. Esos partidos que a bueno, hoy invocamos una, invocamos dos, invocamos tres y nos trajimos todo. Profe. Que pase. Eh, ¿No le parece que el, el, el jugar tantas veces con los mismos rivales. Creo que irremediablemente va a llevar a que el equipo tenga que ir mutando su manera de jugar y hasta ahora ha venido haciendo así. Ha arrancado jugando el campeonato con un 4-4-2 clásico, con un doble-5 y por circunstancias ha terminado modificando una línea de 5 que hoy en día lleva 9 partidos sin perder y creo que cinco o seis partidos con Valle Invicta. Pero se nota, por lo menos de lo que uno ve de afuera, que el equipo da como para ser más partícipe en, en la dominación del juego. En, en hacerse propio de la pelota. ¿Usted cree que en algún momento el equipo va a alcanzar esa, esa mejora futbolística, esa mejora de, de nivel, como para, no sé, animarse, por ejemplo, a jugar con la línea de cuatro y ocupar eh, la cancha de otra manera? Es que lo intentamos al principio con la línea de cuatro y considerablemente no estuvimos seguros y considerablemente empezamos a, a batir sobre qué va a pasar con nosotros. Entonces, ese volantazo que se dio en su momento, sí, nos sirvió a nosotros para estar de pie, para ser serio. Para identificar que Tayura podía jugar tranquilamente, que se podíamos bien con Abelo y que, y que Guido, eh, digo yo que le vamos a alargar la carrera si Dios quiere, si <laughs> sí, no, pero se lo merece, porque Guido está impecable. Guido es, digo, el mejor año, eh, hasta su. Hasta está, está estilizado de todo, porque está recontra mil involucrado, porque está feliz, porque está contento, y, y eso nos lleva también. A, a esta situación, a esta que vos me estás diciendo. En algún momento en los partidos, sobre todo de local, hemos pegado volantazos, hemos terminado jugando con cuatro en sí. el fondo, hemos puesto gente rápida por los costados. E incluso con tres. Eh, hemos dado vuelta el resultado. Al central lo metimos en un arco, le y... generamos cuatro o cinco situaciones. Eso nos garantiza que cuando va de visitante necesitas otra cosa. Sí. Eso nos garantiza que va a suceder siempre. Exacto. ¿Se entiende? Entonces, eh, sí interpretamos los momentos del partido. Pero esto es lo que a ellos le da tranquilidad, entonces el arquero el otro día cuando tuvo lo más difícil contra Magno que estuve afuera más allá que fue Shorsai y que no fue Shorsai, tenía energía, piernas para poder sacarla. Porque bueno. a veces cuando te casotean en el rancho, te en el rancho que el arquero se tira para acá, que le dice che marca acá, marca allá, marca allá, marca allá, marca allá, marca allá te hacen hasta el gol más tonto. Uh -huh que puede ser que nos pasó ahí contra crucero cuando nos metieron el pelotazo crucero ese, cruzado ese. Claro. Que nos cabecea ahí entre medio. Que es una situación del sistema que te permite, cuando el sistema este te lo dan vuelta para un lado y te lo dan vuelta para el otro, al tener tres en el medio, al llegar tal de la presión acá y te la dan vuelta como nos dieron vuelta el segundo tiempo el otro día, los últimos cinco minutos o en el primer tiempo, sí porque se nos vamos quedando sin energía, porque nos vamos apagando la luz, porque el recambio que hicimos a lo mejor está preparado para eso y no está para otra cosa. Claro. A veces vos decís, rezá. Rezá. O sea, ahí es a lo que no queremos llegar. Por eso en algún momento metemos en el mismo en el mismo lugar le metemos cambio. Cosa que antes Exacto. o por consideración o por no tener las alternativas no se hacían. Hoy sí se hacen. Porque considero que en algún momento del partido hay que sostener lo que se tiene. Y en algún momento nos pueden estar por quebrar. Y el otro día en un momento de los primer tiempos casi nos quebraron. Sí, al final y en el segundo tiempo, tiempo, en el segundo tiempo, los últimos cinco, capaz que casi nos quebraron. Pero nosotros tuvimos, de, apenas arrancó el segundo tiempo, nos pusimos de pie al toque. Bueno, ¿sí físicamente que cambió si la finalización del primer entero? tiempo, no arrancó. Si nosotros arrancaba la finalización, como, arrancó, como terminó la finalización del primer tiempo el segundo a los 10 minutos eso me mat, me vacunaban. sí porque en un, y un a, momento se volvió la revuelta el partido y arrancamos al revés a los 30 segundos nosotros tuvimos el corne a favor, al ratito tuvimos la posibilidad del pollo, al ratito tuvimos la que tiró por arriba el pollo, al ratito la de Narejo al revés, no me acuerdo bien, sí, sí y que tiene en el Entonces como de que tuvimos paz, entonces como que tuvimos más tranquilo y si bien Vela tuvo un buen partido, que sé que es Vela porque está estuvo en Alvarado y el chico se ha puesto bien. Es un gran jugador en algún momento tuvimos alguna dificultad eh, como es eh, el momento de hecho también o sea el momento que vos tenés que vivir bueno yo he sido yo te he preguntado cuando hemos tenido una comunicación telefónica acá acababa de perder gimnasia con eh, 9 de julio en rafael Y yo te dije que me llamaba la atención un uh -huh. equipo que eh, tu anterior gimnasia siempre se caracterizó por saber este, cerrar los partidos como se dice que le hayan dado vuelta a dos partidos y bueno ha vuelto esa seguridad con este esquema y con la solidez que ha encontrado. Por eso te preguntaba si quizás ese envío anímico que lleva también el, el ganado no, y demás. Te... Yo, yo, voy, yo creo que va por el parámetro de entender ¿sí? que acá no hay ni equipo fácil y, y de no subestimar. Nosotros el otro día contra el 9 de julio eh, hicimos lo que teníamos que hacer. Tal vez fue aburrido para, la, para lo que se ve, tal vez fue muy táctico, pero nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Metimos gente que desgaste, metimos gente que metió fuerza. Y después los minutos que teníamos que meterle, metimos los tres que teníamos que meterle para poder doblegarlo, para poder generar la situación de gol. Y salió bien. Y aquella experiencia que habíamos tenido el 9 de julio, que la verdad que nos avergonzó todo, a mí me ha avergonzado, porque evidentemente uno no puede dormir cuando pierde, eh, porque es responsable de todo esto, aparte porque sé lo que viene, sé lo que viene no a nivel de ustedes, sino a nivel de lo que me rodea. Eh, eh, uno, uno interpreta. Y lo más importante es que lo interpreten los chicos de saber, y en aquel momento también te dije, 9 no, de julio, uh -huh. no es cosa fácil, uh -huh. le va a ser partido más de uno, y me acuerdo hasta el día de hoy, porque lo sigo diciendo, porque hay chicos de la inferior de Newell, hay chicos de la inferior de Central, hay chicos de la inferior de Atlético, que están bien comidos, que están bien desarrollados, no, y la verdad, Cielo, son un equipo bueno. intenso durante los 90 minutos. En lo cual, si no se trabaja como si tienen que trabajar, y te confías demasiado, te hacen un gol, que acá podría haber sido, te meten el tiro libre hacia el ángulo, sí. y a lo mejor cambia toda la ecuación, pues si te meten atrás y no le entras más. Si es un equipo que de a poco está saliendo, ¿no? Es que sí, trabaja a ganó. Trabaja bien su entrenador, sí. sí. es, ya es, un, es un lugar donde, donde están tranquilos, donde tampoco tienen la responsabilidad de pelear por todo. Porque ahí está claro. el tema. Claro. Eh, o sea, nosotros exacto. tenemos la obligación de esa sensación, y esa sensación no la lleva a cualquiera. Hay preguntas que hace la gente también y las sumamos, porque sí. están todos del otro lado escuchando. Hay palabras de aliento, hay gente que se convence, dice querido escucharlo a y Forestelo. Eh, dice, por ejemplo, eh, Leandro Díaz, buenas noches Darío, soy Leandro Díaz. Mi pregunta es si usted pudo encontrar un sistema de juego, o mejor dicho, si lo va encontrando. Gracias, dice. Yo la verdad, eh, lo que hoy está acá, lo que hoy estamos trabajando, lo, lo, lo que hoy los chicos le están usando de este sistema, lo que sí, es, tenemos claro, que tenemos que la mitad para adelante generar situaciones con claridad, eh, tener, tener más posibilidades de... Eh, a ver. Todo el mundo se piensa que en 10 minutos vos lo vas a meter abajo un arco. O todo el mundo se piensa, lo que sí no quiero que me pase es lo que le está pasando a San Lorenzo, que se si me vaya apagando la luz. Sí. ¿Se entiende? Y sí, por sí. eso muevo. Exacto. Y por eso busco la competencia general. Y por eso busco eh, un ejemplo, lo de Agustín ahora. Ese proyecto de, de jugador. Porque son los que rompen el sistema, porque son los que rompen otra cosa. Pero en el mientras tanto... Eh, eh, bueno, estoy muy feliz de que Walter eh, esté recuperando completo su, su, su recuperación física, porque es fu física futbolística a partir del desgarro que tuvo, a partir de lo que le ha pasado el año pasado también, que fue, una, fue un año especial para ellos, en lo cual hoy ya están eh, con otra cabeza, con otra predisposición. Eh, que también esa conexión de Sérica, la conexión de Blanco, la conexión del de recambio de, de Fabricio, la reconexión de Tarifa, de que todo ese grupo esté tranquilo. Porque más allá de las críticas, que estén tranquilos. O sea, porque de alguna manera, esto es un grupo. De alguna manera, hoy lo están resolviendo otras personas y mañana lo van a resolver ellos. Y en el momento que lo necesitemos, lo van a resolver y lo van a hacer muy bien. Quizás, el, 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 disculpa, Rubén, sí. eh, quizás el esquema que creo que ya estás totalmente seguro. Porque a ver, hace cinco no, o seis pero, partidos que no recibe goles es una, bueno, algo muy. Está muy, muy bien, bueno. pero en algún, momento me, van a, en algún claro. momento me van a dar un saque. Seguro. O sea, y en algún momento yo tengo que ir con otra respuesta. Y en algún momento yo voy a tener que poner otra característica, aunque arriesgue más. ¿Y ese, y ese momento no podría ser, no, no digo que tenga que ser justamente el domingo, pero con la salida de Abelo por la quinta damos por sentado que el no, sistema no va a cambiar. No, porque estoy comprometido con un trabajo sobre una persona en lo cual lo vengo involucrando hace 20, 30 días trabajando en su lugar que iba a ser su reemplazante. No voy a cambiar la palabra. Sanabria, no voy a cambiar Sanabria. la palabra no por caprichoso, o sea, ruego no, que sí, le vaya muy bien a Nacho porque Nacho está esperando esta oportunidad, porque también necesita una sede de revancha por lo que le sucedió en algún momento en la, en la otra consecuencia partido, porque viene trabajando, viene creyendo en mi palabra. Eh, bien a ver, no en mi palabra si no es un zurdo, en el lugar que va un zurdo uh -huh. eh, ah, para, no, para no cruzar persona para no correr línea y si no funciona, seguramente en algún momento del partido iríamos a hacer otra cosa, pero creo que va a funcionar porque es un chico que tiene personalidad porque tiene experiencia, porque está bien cubierto porque Rubén Darío ya tiene recuperó su nivel porque eh, Milán está bien porque Tayura está bien, porque el 5 está bien porque la gente de adelante de ellos, del 5 está muy bien entonces es como que va a cubrir el espacio con una expectativa yo creo que positiva ¿Cumplís? Bueno, ¿Cumplís? Tuvo ya de central eh, Rubén. Lo, o hizo sea, o, sí. también, oh, lo hizo muy bien. Hubo un momento que también lo hizo muy bien. Es muy más, creo que lo hizo mejor de tres. Sí, porque está cuidado ahí, está resguardado. Claro, es sí, un claro. chico que tiene actitud, que cabecea bien, que anticipa bien. Eh, está resguardado. Y aparte claro. se merece la, la posibilidad porque es mi, es mi palabra. O sea, eh, es lo que él está esperando. Y por eso yo no traigo, otro, no traigo centrales que no tienen continuidad en otro lado. Por eso no me involucro en traer tantas personas. Porque quiero que el grupo lo resuelva. Porque ahí está el hecho. Si vos bajas una línea. Y yo mañana pongo al que no tengo que poner y no digo lo que tengo que hacer y, y voy cambiando el discurso continuamente, que es lo que cratro de incorporar cada vez que voy a charlar con la gente de la comisión de fútbol, que esto tiene que ver, esto es, para mí es fundamental. Porque uno cuando saca el o cuando vos bajas una línea, cuando hace un montón de cosas, tiene que ver también cómo ellos se manejan como comisión de fútbol con tranquilidad, cómo yo también le traslado las cosas para que ellos estén tranquilos, qué vamos a hacer para adelante. Obviamente que me hago cargo, después pierdo tres partidos y a mí la comisión de fútbol así lo tiene que hacer. Claro. O sea, pero más allá de eso, si vamos a lo largo, esto es con tranquilidad. Si vamos a lo largo, ¿sí? esto es un proyecto de seriedad. Como en algún momento falte el stopper por derecha, seguramente va a jugar Jeremía. Seguramente. Y vos me decís, está... Y no sé si está, pero va a jugar Jeremía. Tiene Porque que, es que así, asumir, ¿no? tiene que asumir la responsabilidad, del, digamos. Es, sí. mi, es mi responsabilidad. Esto habla de, no, de del, del buen él trabajo. él va a acompañar a los otros 10 jugadores que le toca ah. entrar? ¿Es ¿Cómo así? Y así. Eh, eh, tenía esta duda. ¿Cómo, ¿Cómo están trabajando en la recuperación del monito blanco? O sea, él tuvo una cuestión personal, se notó su... Él está, su baja, él está, él está bien. La verdad el que... La ver, a ver, esto tiene que ver con todo. Llega un momento. A ver, todo emocionalmente, en algún momento tenemos alguna dificultad en casa. ¿Se entiende? En algún momento lo hemos sacado, apenas volvió de allá porque había estado cinco días sin entrenar, no lo hemos puesto. Después lo hemos vuelto a poner, ha tenido algún problemita que, físico, alguna cuestión que venga. O sea, no tuvo su mejor momento al cual él venía antes de lo que le sucediera eh, con, sí. su, con su mamá. Eh, hoy por hoy, la semana pasada lo he dejado fuera porque, porque aposté por Roca, porque aposté por, por, por Fabri que volvía. Y esta semana había tenido una semana previa buena. Eh, con esa bronca lógica o con esa respuesta hacia el entrenador, decía, acá estoy, escuchá, despertá que acá estoy, sí. estoy bien. Entonces lo he vuelto a llevar al banco. Eh, bueno, el otro día Fabri, bueno, venía bien, venía bien, y los últimos 7, 8 minutos, capaz que le faltó 15 minutos más a Blanco, pero bueno, tenía fe que Fabricio podría hacer algo diferente y, y, y convertir. Entonces tuvo esos 7, 8 minutos, pero está entrenando muy bien, él está claro. bien, él está, él está esperando mi nueva oportunidad para, creo yo, que le vaya muy bien. Rubén, eh, y con esta nos vamos a la tanda, pues ya enseguida tenemos que cumplir. Eh, Hay una evolución, o por lo menos, a ver, en el 2021 normaste el equipo, llegaste a gimnasia, pudiste llegar a una final, daba la sensación de que por ahí no había demasiadas variantes en ese plantel, y de ahí a este plantel, que inclusive en, en el partido con Central metiste el volantazo ahí, en el entretiempo, entró Walter, entró Cérica, tenés un abarico más grande de posibilidades de jugadores, o por lo menos te va dando un plantel más amplio, que era por ahí lo que pedías o necesitabas en el 2021, ¿no? Sí, a ver yo no lo pedí nunca eso, yo vine y me hice cargo y traté de luchar hasta el final con las armas que tenía. Lo que sí hoy eh, es mi responsabilidad, al tener esa variante, de generarle eh, un mejor nivel a cada uno de los chicos que hoy hoy me toca dirigir. Esa es mi responsabilidad. Pero creo que tengo plantel para, para no modificar muchas cosas. Para no cerrarnos ciegamente en decir trae el 9, trae el 9, trae el 9, trae el central, trae el central, trae el central, y darle para adelante con esto, porque esto está cada vez más sólido, porque entre ellos se llevan bastante bien. Y estas decisiones que he tomado en estos últimos días, que fueron fuertes, que fueron fuertes, eh, fueron fuertes cuando sacan nombre de chicos de nombre, cuando eh, le ha generado a muchos dolor, porque no lo esperaban, pero en ese dolor también recuperación futbolística y en ese nivel todos compiten bien, entonces creo que estamos para no agregar demasiadas personas y estamos para todos juntos, comisión de fútbol, en este caso cuerpo técnico, en este caso los mismos futbolistas que son los que deciden lo que toman decisiones, lo que les va bien o mal dentro del campo de juego y que ellos nos ponen nosotros en lugar buenos o malos o regulares o lo que sea y mala gente por supuesto que bueno la gente ya de a poquito va a hacer lo que corresponde a partir de que nosotros lo generemos el pasto hacia afuera que tampoco estoy en esto de que si critican o no critican no me interesa me interesa me interesa que el concepto nuestro esté bien sólido entre los dirigentes el cuerpo técnico eh, y los jugadores y los empleados por supuesto y la gente que está a nuestro alrededor y los que tienen que hablar puertas adentro y toda esa historia y después lo otro el pasto hacia afuera vamos a ir generando creo yo confianza necesaria como para pero bueno, cuando la gente se vaya arrimando a de poquito a la cancha. Bien, Rubén Darío Forestero con nosotros. Nosotros vamos a cumplir, vamos a pagar la tanda, ya vamos a venir. Quedaron preguntas ahí, listas en el tintero. La gente pregunta, la mayoría va direccionada prácticamente a lo que nos vas contando. Tema 9, el tema eh, presión en el medio, cómo juega, el tema buce. Bueno, vamos leyendo lo que podemos. Obviamente a todos van más o menos direccionados. Así que bueno, le mandamos un saludo a gigante a la gente que está del otro lado. Tanda y venimos con más Mundo Alvo radio veterinaria Vetcan, clínica médica, rayos X, limpieza dental, flores de baj, peluquería y los mejores alimentos balanceados para tu mascota. Atención, de lunes a sábados, de 9.30 a 20.30 horas, en República de Siria 1500, esquina Avenida Arenales, Vetcan, tu veterinaria. Evolution, centro de alto rendimiento. Musculación, entrenamiento funcional, evaluaciones y mucho más. El gimnasio con dispositivos y máquinas isoinerciales. Nos encontramos en Ayacucho 40, frente a la Plaza Alvarado. Para mayor información, comunícate al 3875 08 Somos Evolución. Somos fabricantes de indumentaria y accesorios. Este año acompañando al Club de Salta. Nos encontramos en Maipú 90 o comunicate con nosotros al 3872 202385. Somos Sportgraf. MD Herrería. Realizamos trabajos de herrería en general, con frío y caliente. Rejas, portones, cerramientos, pérgolas, techos, muebles estilo industrial. MD Herrería. Encontranos en redes como MD Herrería Salta. Visitanos en Avenida República del Líbano 714. MD Herrería. Hacemos realidad tus diseños. Fiambrería San Jorge, siempre tu primera opción. Nos encontrás de lunes a viernes de 8.30 a 21 horas en Ituzango 357, entre San Martín y Mendoza. Seguinos en Instagram y Facebook. Tecnofren, la casa salteña más importante para tu auto. Toda una trayectoria nos avala. Dos direcciones, Mendoza 1381, Santa Fe 770, Tecnofren. Tu sandwichería favorita es Mac Lucas con los mejores sándwiches de salta, experiencia y calidad. Contamos con nuestras seis sucursales en la ciudad, Mac Lucas Sandwichería. Caprica, potencia tu marca. Hacemos gorras personalizadas para que tengas más visibilidad. Seguimos en nuestras redes sociales como Caprica Santa. Viví la vida ideal con distribuidora NordSal. Juntando 5 etiquetas de 10 litros más 3.000 pesos, te podés llevar un kit de tereré para compartir en familia. Kit tereré. Y eso no es todo. Tus etiquetas de 6 litros y cuarto también participan. Juntando 10 etiquetas más 1.200 pesos, te podés llevar un piturro. Viví la vida ideal con distribuidora NordSal. El influencer. Las noticias que tenés que saber para estar informado. veterinaria Vetcan, clínica médica, rayos X, limpieza dental, flores de baj, peluquería y los mejores alimentos balanceados para tu mascota. Atención, de lunes a sábados, de 9.30 a 20.30 horas, en República de Siria 1500, esquina Avenida Arenales, Vetcan, tu veterinaria. Evolution, centro de alto rendimiento. Musculación, entrenamiento funcional, evaluaciones y mucho más. El gimnasio con dispositivos y máquinas isoinerciales. Nos encontramos en Ayacucho 40, frente a la Plaza Alvarado. Para mayor información, comunícate al 3875 08 Somos evolución. Somos fabricantes de indumentaria y accesorios. Este año acompañando al Club de Salta. Nos encontramos en Maipú 90 o comunícate con nosotros al 3872-202385. Somos Sportgraph. 14. MD Herrería. Hacemos realidad tus diseños. Sembraría San Jorge, siempre tu primera opción. Nos encontrás de lunes a viernes de 8.30 a 21 horas en Itusangó 357 entre San Martín y Mendoza. Seguimos en Instagram y Facebook. Tecnofren, la casa salteña más importante para tu auto. Toda una trayectoria nos avala. Dos direcciones: Mendoza 1381, Santa Fe 770, Tecnofren. Tu sandwichería favorita es Mac Lucas, con los mejores sándwiches de salta, experiencia y calidad. Contamos con nuestras seis sucursales en la ciudad. Mac Lucas Sandwichería. Caprica, potencia tu marca. Hacemos gorras personalizadas para que tengas más visibilidad. Seguimos en nuestras redes sociales como Caprica Sal. Viví la vida ideal con distribuidora Northal. Juntando 5 etiquetas de 10 litros más tres mil pesos, te podés llevar un kit de Tereré para compartir en familia. Kit Tereré. Y eso no es todo. Tus etiquetas de 6 litros y cuarto también participan. Juntando 10 etiquetas más 1200 pesos, te podés llevar un piturro. Viví la vida ideal con distribuidora Nordsalt. El influencer. Las noticias que tenés que saber para estar informado. Mundo Albo Radio hasta las 23 horas por Dinamo 100.9, en SATA Cable y Color, estamos en la señal 8 y 108, 22 horas 9 minutos ya. Acá con Rubén Darío Forestel, algunos mensajes que van llegando. Dice Agustín Jauregui, por ejemplo. Creo que a muchos hinchas nos preocupa el desgaste del pollo Rojas. Muchas veces se lo ve solo arriba y además corre todas las pelotas en las dos puntas. Y sumo a lo que te decía este, este hincha, Rubén. Eh, ¿Cómo, cómo haces para que un jugador se meta? En dos partidos lo ponemos como balanza y que la gente empiece a correr un nombre, ¿no? Es difícil... No, a ver, tiene que ver con, con esa falta que ha hablaban ustedes de, de apariciones de salteños. Me parece que va de ese lugar, que es un lugar maravilloso. Así como lo está Ivo, como lo está Villarreal, como lo te pueden dar algunos otros chicos en, otro, en otros lugares. Y creo que va con ese balance. Y es delantero. ¿Eh? Y es delantero. No, sí, por supuesto. Ser, pero también, ser delantero siempre compra más fácil. También había a, a, también hubo muchos preconceptos hacia él. Y, sí. y cuando el desafío de él es tan hermoso, y cuando baja tantos kilos, y cuando los compañeros lo protegen, cuando los compañeros lo valoran, cuando todo el mundo habla bien, eh, quiera o no quiera va generando esa expectativa. Eh, con respecto a lo que hablas o sea, tiene que ver con los futbolísticos, tiene que ver con la generación, tiene que hablar con un montón de cosas que no tengo duda que sus compañeros van a elevar. Y cuando dice que no jugamos a nada, bueno, no jugamos a nada, pero es lo que hoy nos da el resultado. Cuando se dice no sumamos pases, bueno, no sumamos pase, pero el rival tampoco. Eh, hacemos para, a, lo, a los rivales, digo yo, eh, debilitamos sus virtudes, porque en realidad nadie nos pasa por arriba. En el momento que la pasamos difícil, nos hicimos cargo, dijimos, jugamos muy mal. Eh, metimos lo que teníamos que hacer, hicimos cambios considerablemente con las características que tenemos, proponemos lo que podemos. O sea, somos, digo yo, inteligentes, uh -huh. y, y si tuvimos 30 años y salí campeón del mundo, me imagino que si progresamos sobre esa etapa y vamos evolucionando como corresponde, no solamente no es que dependemos del pollo roja, porque el pollo no estuvo dos tres partidos por lesión, el pollo no estuvo por el hombro, y sin embargo seguimos sumando. O sea, pasa por otro concepto, el pollo es la frescura, el pollo es lo diferente, el pollo es la luz. El pollo es eh, nuestra, nuestra felicidad como grupo, o sea, los mismos, los mismos chicos reconocen en él y lo apoyan a él para que le vaya bien. Y después aparecerán otros chicos, o sea, más jóvenes, pero no dependemos de él, porque tuvo varios partidos sin estar por lesión, por el hombro, antes por molestia, y sin embargo fuimos resolvimos lo que tenemos que resolver. Y, y hubo una racha ahí en el medio de resultados muy positivos. Por eso, no, por eso no y, fue dependiente. Por de eso, y lo, y lo complementaron otros, otros jugadores. Eh, a ver. Tal vez los otros somos más grandes, porque yo me incluyo un jugador, no lo lucimos tanto. Pero sí lo llevaron para adelante con inteligencia, sí lo llevaron para adelante con orden, porque no todos vamos a cumplir la función de él. Ya que estaba el tema de, del pollo, eh, me meto. Hay un abrazo fuerte cada vez que convierte el pollo con vos. Y también lo hubo con Matías Virge y como que el plantel te respeta muchísimo, Rubén. Y, y como que te entiende que, que sos un técnico. Sos una persona y sos un educador también para ellos. Y, y es muy bueno tener un técnico que sea respetado, digamos, por un plantel completo. Creo que si uno le pregunta a cualquier jugador de plantel, nadie va a hablar mal de vos. Y yo creo que estoy medio loco. <laughs> entonces, eh, que no saben cómo agarrarme en algún momento. Pero, entonces, pero está bueno igual eso. Eh, no, sí, y sí, porque, a ver, llega cierta edad que vos te involucras. Y te involucras de lo emocional, te involucras de un montón de cosas. Y. Y nos podemos y nos equivocamos todos. Y creo que se le habla más con esto. Y cuando se le habla con sinceridad, y cuando se le dice la verdad, y cuando vos te haces cargo que te equivocás a veces, cuando te manda una macana o te manda un cambio que no corresponde, y te haces cargo y te haces responsable. El otro día terminó partido. Y lo primero que dije que para mí fue un partido súper inteligente, para esa música que estaba de alguna manera, que a mí me, me alegró. Y le veo la parte positiva, que tuvimos una semana de conceptos extraños, de cosas raras, y que superamos una, una partida difícil, más allá de que queríamos ganar, más allá de que queríamos jugar mejor, más allá de que queríamos un amor de paz. Y creo que todas esas cosas ellos la reciben bien, porque ellos lo presienten, ellos viven, y creo que de a poquito todo eso va conectando. Por eso quiero que la Comisión de Fútbol eh, siga como está, haciendo un esfuerzo enorme. Sí, como está eh, tratando de, de esa parte de hincha que se tiene, obviamente, y aparte de dirigente, la responsabilidad dirigencial, que, que, que no nos transite en un lugar de desequilibrio emocional para otros lugares, que si va bien, vayamos despacito bien, no que si va bien, vamos fuerte bien, porque nos vamos a caer, y si va en algún momento medio que tambalea, estemos tranquilos, que no es tanta desilusión, que creo que con el tiempo lo... lo me parece que se está, se está logrando un concepto de, de también romper el hielo entre nosotros y hablarlo con un poquito más de respeto y no tanto de ciclismo ni con tanto de esto de lo emocional, porque me parece que la base está ahí. Porque veo que, veo que o, o, o está todo bien o está todo mal, y no es así. Uh -huh. No es así. Para mí, poner un ejemplo, Walter, es un jugador que tienen que valorizar, es salteño, le ha da dado un montón de cosas a gimnasia. Capaz que no, como la otra historia, en aquella de 90, donde el fútbol era diferente, donde había crack, donde había... Pero, eh, loco, cuidalo. Cuidalo, cuidalo, cuidalo a Ivo, cuidalo a Villarreal, cuidalo a Jeremía, cuidalo, a, en este caso el pollo. Cuidalo a los que vienen y realmente se comprometen. O sea, cuidalo en la buena forma. Yo no estoy. A ver, no, no estoy. no estoy hablando de... Del hincha, no, el hincha se produce como se produce, pero cuidalo, porque la verdad, eh, no sé si cuando se vayan ellos, esos lugares los vas a cubrir de vuelta, porque han pasado muchos años. Claro, claro. De la... No sé si cuando se vayan esta comisión de fútbol algún día vas a encontrar gente que ponga parte de su patrimonio a disposición. No sé, cuidalo. Y fíjate rubén, cuidalo, dale una caricia, decir, ah, che, loco, la verdad es que no te equivocaste en tanto esto, esto, esto que trajiste. La verdad es que por lo menos somos competitivos. La verdad es que antes no éramos competitivos. Eso, cuidar porque todo se rompe. ¿Cómo puede ser que de un sábado a otro se rompe o no se rompe? No, no, no. La crítica futbolística está bien, el desarrollo, el, el encapricharse, el, el destruir. Eh. Yo, yo, yo no o sea, no voy por ese camino. Y equivocándome, por supuesto, y, y, y viviendo experiencia, y he vivido mucha experiencia esto de la derrota, porque acá nadie se la, se la cree sí, por nada. Claro. O sea, y me, a mí me dolió, o sea, lo de 9 de julio hasta acá yo no dormí. Y la verdad que en la cancha 9 de julio tenía ganas de quedarme con mi mujer y mi hijo que estaba ahí llorando a lo mío, eh, abrazarlo y quedarme en mi casa. Porque me avergonzaba lo que me había pasado. Entonces, cuando no lo saben, cuando se piensa que todo el mundo se caga de risa, cuando el mundo... Eh, o sea, no. No, porque cuando se toma una, una decisión de venir a mil kilómetros de tu casa eh, a involucrarte en esto y te venís en noviembre, cuando tenés que estar de vacaciones, la verdad, porque estoy en una etapa donde puedo estar de vacaciones porque lo he ganado, o sea, porque de, de chiquito de los 15 años que subí el tren colado, porque no tenía ni para pagar el tren, hasta hoy me he ganado una, una precisión trabajando. Y digo, no, me vine para acá para hacer las cosas seriamente. Vine para acá para que aparezca Gonzalo, para que aparezca el pollo, para que. Y, y en ese momento los dirigentes, de verdad, en alguna charla, ¿para qué vamos a gastar en esto? ¿Para qué? Para esto. Para esto gastamos. Para ver si Roja tiene una posibilidad, para ver si Tarifa tiene una posibilidad. Hoy, hoy, hoy está ese concepto de que esos meses sirvieron, ese esfuerzo que se hicieron. Le agradezco que hayan hecho ese esfuerzo, porque si no, hoy no estaríamos hablando ni de Roja ni de Tarifa. Ni estaríamos hablando de Ninco que está entrenando con nosotros, de Marinov, no, de todos esos chiquitos, de Madrazo mismo, que ha tenido una evolución notable. O sea, notable con respecto a, a que van evolucionando porque el roce se lo da, no porque yo les enseño. Porque están rozando con jugadores profesionales. Porque yo en este concepto que vos decís de lo emocional, claro que les doy mi experiencia de vida, claro que les dije que en algún momento yo era nada. Claro que en algún momento yo me equivoqué, claro que en algún momento yo ahora de entrenador me equivoco. Pero estoy con ellos. Todas las mañanas paso por el grupo donde están los chiquitos y charlo todas las mañanas. Porque en algún momento alguno viene sin desayunar, porque al otro día, obviamente que tengo a mi profe, tengo a mi gente que está todo el día involucrada, ellos que son de primera porque están involucrados en el proyecto y que son buena gente. Son buena gente y vinimos involucrados con el, con este proceso. Claro. Pasan muchas cosas, o sea, en el día a día. Eh, entonces, qué sé yo, creo yo que tenemos que estar todos juntitos en ese concepto de trabajo, ¿no? Y bueno, ustedes, obviamente, que están en otra función y que la hincha está en otra función. Y nosotros, achicar el margen de error y tratar de que, de a poquito, vayamos sumando, desde el pasto hacia afuera, confianza. Que, y claro que yo también quiero... El que dice eso es fácil. O sea, yo también quiero jugar como el Real Madrid. Yo también sí. quiero jugar como el Manchester City. Pero, ¿entendés? Eh, y los chicos también quieren jugar así. Pero en esto es de achicar el margen de error. Esta categoría vuela por arriba. Y llega, ah, oh, muchos pelotazos al pollo. Mm. Ah, está bien, pero a veces, que a veces hay 70.000 en el medio. Y a veces ese proceso de pasar la primera línea en pase no, te, no porque a ver, acá viene y te esperan todos atrás la mitad de la cancha. ¿Cómo hago para meter una pelota en el medio? Tengo que atacar directo, o sea, tengo que moverlo de un lado para el otro y a ver si puedo meter un, un, un pelotazo en la espalda de algún lateral o algún central que se ha dormido o lo que sea. Es muy difícil a veces. Entonces voy a decir eh, 9 de julio, jugó terror, jugó terror, jugó terror. El primer contragolpe que tuvo por allá, un tiro libre. Si iba al ángulo, ya me iba incomodado cualquier proyecto. Y sin embargo, nosotros lo fuimos desgastando. Tuvimos una con Tolosa, tuvimos otra con Martínez ahí en el primer tiempo, no claro, lo que sea. Y cuando arrancó el segundo, que ellos achicaron su, sus expectativas, su compromiso, su responsabilidad, a ver, su constancia esto de estar concentrado. Aflojaron un poquito, cuando aflojaron le metí lo que tenía que meterle y gracias a Dios salió bien, porque a veces sale mal. Y perdés un partido con un equipo que estaba ordenado y que te jugaba tu error. Eh, ahí en la pantalla nosotros vemos, acá hablando con Rubén Darío Forestelo, un código QR, pueden escanearlo, colaborar con Cafecitos, obviamente para Mundo Álvaro, la producción. Ya saben, este es un grupo de hinchas que se financia. Eh, autofinancia, vamos a decirlo así. Sí, también hay y, marcas bueno, que, pues, Los hinchas no que pueden medio. colaborar, obviamente. ¿Y ¿Algún pack de fotos suyas? Eh, no, de... no, yeah. mía, no. hay eh, Vamos a recuperar a Facu Padilla <laughs> en algún momento porque se van a ir los wallpapers y todo eso para los celulares, que está bueno. Y acá preguntan, le mando un saludo gigante al amigo José Arias. Pack de foto de nada, no, eh, no, no, no sea tan desagradable. Sí. Eh, <laughs> preguntan por el muchacho López, por Santiago. Eh, de a poco... el papá? Puede, no? o sea, no, no. Lleva, no, 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 que no me meto no, más no, presión. No, no, no. Que ya te pone presión y no, no. Ah, no creo. Y acá arriba no también pone presión. Sí, sí. sí, sí, sí no creo, no creo. ¿Qué Hola. tal? Hola. Lo, lo, lo vas siguiendo en el anual, ¿no? Muchos goles. Voy de, voy de todos los partidos. S sí. voy de todos los partidos. ¿Ves ya esas características necesarias como no, para no, ves que no he participado en muchos entrenamientos y en este preconcepto que Sebastián está trabajando ahí, es muchas veces, voy a decir, voy a el hijo de y toda esa historia. Es como que a veces demora los procesos y retrasa los procesos por respeto por un montón de otras cosas entonces el chico viene haciendo goles es goleador o sea no está en la parte eh, generalmente del juego generalmente es goleador goleador esos goleadores que no están nunca y o sea, de repente te hace un gol esa es la realidad es un chico buenísima persona eh, bien educado bien profesional se cuida como como nada y en algún momento seguramente va a participar en los entrenamientos con nosotros en algún momento como ha participado ya en noviembre cuando estuvimos entrenando sí y cuando le toque seguramente ojalá que esté bien ojalá 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 que lo pasa que bueno si yo tengo que esperar 90 minutos y justo me hace 90 el gol es como Palermo es como esos chicos o sea él no toca una pelota o sea o por lo menos se ha producido así y cada vez que la toca o es gol lo pega en el palo no es un pequeño detalle es un gran detalle de un goleador porque fui goleador ahí le leyendo mensajes de pero no por eso o sea uno lo va a hacer participar más desesperadamente que nunca porque el chico está en un proceso donde eh, tanto Sergio como Adrián le están dando muchos minutos que empezó de jugar poco y lo sacaban en los entretiempo ahora a jugar casi todo el partido como no hay que apurar que tiene... las cosas tiene no, que aparte, aparte como tiene una claro. expectativa de que el chico eh, en algún momento le resuelve el partido entonces lo dejan en el campo entonces está bueno eso también que él haga importante que él crea en él que no venga a entrenar por entrenar que no solo lo traiga a qué Profesor, Le hago una pregunta a usted que, que fue goleador. ¿Se acostumbra el delantero a hacer goles? Y se desacostumbra al mismo tiempo? No sé si me explico. No, yo creo que es, una, es como en tu vida. Vos te levantás a veces y te llevas por delante la, en la vereda de la primera baldosa. Y a veces la segunda, y a veces la tercera, y a veces la cuarta. Y nunca se tenderesa el trabajo, nunca se te esta relación que tenés con tu esposa, esta relación que tenés con tu novia. Y de repente, eh, a partir de todas esas baldosas, vos vas madurando, vas mejorando. Vas creyendo, vas profundizando y te pones de pie. Y tienen que pasar por esos procesos. A veces dice que la parte psicológica es buenísima, la parte no psicológica es buenísima. Es según cómo ellos lo tomen. O sea, yo creo que toda esa batalla que uno tiene interna o todas esas experiencias que tienen en contra, en este caso estamos hablando de los delanteros, es un proyecto de decir, después va a venir una buenísima, una grandísima, porque estamos hablando de, no, de dos nombres propios. Martínez ya cumplió lo que tenía que cumplir el año pasado y, y creo que respondió, por eso le han dado continuidad no conociéndolo, no habiendo tenido como persona, no nada. Acérica tiene nombre propio porque ha funcionado en todos los lugares, y bien venía a Pastel con 10 meses sin tener continuidad y que jugaba de vez en cuando, no tiene nada que ver con la categoría de la otra que esta, y es un chico buena gente, buen compañero, y los dos son de la misma forma, o sea... Ya vienen, o ya va a venir. Y si no viene, van a acompañar desde otro lugar, sacando la pelota al vértice, siendo segundo en la barrera. Eh, golpeándose entero, como en algún ¿cómo momento. ¿Cómo hacen? Trabajando suciamente de un equipo que hoy todo generando poco para que ellos se equivoquen poco. Entonces, hoy, si sí, ellos encontrarían la contundencia. O sea, ellos no tienen la velocidad que tiene Fabri, por eso Fabri luce más que los otros. Pero el trabajo sucio de chocar contra los centrales, de jugar de espalda al arco, un montón de cosas, lo hacen ellos para que Fabri pueda correr solo. Entonces, pareciera que no. Pero hay cosas que se hacen que la verdad que son hermosas. Eh, a ver. Y obvio que estamos esperando que la luz esa le aparezca. Y ya va a aparecer. En el momento que que lo necesitemos, van a aparecer los goles los nueve. Y nos va a hacer disfrutar otras cosas más importantes. Bien, Rubén. Eh, eh, leyendo los mensajes en, en redes, sí. el, el hincha de gimnasia quizás tiene eso de añorar, ¿no? Y de rememorar y se queda con algunos jugadores. Lo que pasa que tiene una historia hermosa. <coughs> sí. Tiene grandes jugadores que han pasado por acá. Y, y, y actualmente hay un jugador que lo estoy viendo en, en Facebook específicamente, que muchos hinchas de gimnasia ante el, la falta de gol de, del equipo, todavía piensan en, en un jugador que está en otro club, estamos hablando de Juan Manuel Perillo. ¿Qué, qué es lo que, lo que realmente ocurrió, digamos? ¿Conmigo? No, 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 con usted no digo, con el... qué pro... Perillo no siguió? ¿Por, ¿Por qué Perillo no, sé. no siguió en gimnasia? No sé, yo conmigo en el proceso anterior lo puse todos los partidos. No lo saqué nunca. Sí, es verdad. Jamás le hablé ni mal ni bien de Juan. Cuando yo llegué en noviembre acá, Juan no estaba. Bien. Cuando yo volví en enero acá, Juan no estaba. Ah. Entonces, si no entrena, no juega. Bien. Porque si no, que mentira le estoy echando tarifa. Si no, que mentira le estoy echando roja. Y después, yo nunca le dije nada. Él escuché hablar, vi que habló en un lugar y me involucró, en lo cual nunca en el vestuario me dijo nada. Nunca vino a decirme, che, disculpá, yo llegué el 6 de enero porque. Estuve en La Quiaca, estuve en Groenlandia, estuve en no sé dónde. Eh, yo en noviembre no vine a entrenar con vos, porque la verdad que no me interesaba entrenar con vos porque iba hasta 10 dispunto. Yo jamás me enteré. Solamente me enteré por un video que él me dio a mí. ¿Con un video que salió. Sí, o sea, sí, él sí. Y sus sí. no, sí. el DT no me tuvo en cuenta, conmigo nunca habló. Es más, me escribió una noche previa, un 17, no sé de qué de enero. Mañana voy a entrenar. Obvio que no le voy a contestar. Porque primero yo no soy el que toma decisión en el club. Claro. Yo soy el entrenador. Y si yo vine en noviembre y vos no estabas, y si yo vine de vuelta en enero y vos no estabas, es otra historia. O sea, y punto y aparte. O sea, yo no me voy a poner a un nivel que él me quiere llevar. No, yo, está bueno que yo, lo aclare yo, usted no, esto, ¿no? Es, ¿no? es que porque... no tengo nada que aclarar. Porque sí. él a mí, yo jamás me. Yo cuando lo tuve en el plantel, jugó todos los partidos. Todos los partidos. Sí. Jamás lo traté mal. Jamás no lo puse. Jamás lo puse en discusión ni en el puesto que considero yo de Juan Perillo que tiene potrero que es pillo que es zorro que podría haber participado que estaría participando a lo mejor pero él no quiso porque no estuvo y yo no sé quién a ver eh, yo no voy a pasar por arriba al gimnasio para ir a buscarlo a su casa cuando él no quiere claro eso es lo único que tengo para decir después ni bien ni mal porque la verdad nunca yo nunca le hice nada tiene que ver mucho con el compromiso también y si no, que me estoy mintiendo los otros cuatro que junté, los otros cinco que junté aquel día. Claro, Porque si no hubiera estado, hubiese también estado ahí. El jugador o sea, el que estaba en noviembre. Él y... conmigo no, no jugó todos los partidos. A mí no me hizo la escena esta de que no voy a jugar visitante, no voy de visitante, que no sé lo que pasó en el proceso anterior. Que no sé lo que pasó, no sí, me interesa. ¿Si hubiese estado sí. en noviembre? ¿Si hubiese estado en noviembre? ¿Para qué yo voy a buscar tantos nueve? O sea, sabiendo lo que él me da, hubiese buscado uno. Hubiese continuado con otro. O sea, y ahí se terminaba y se solucionaba todo. Pero él no quiso estar ahí. Por lo que sea, yo no yo no me voy a involucrar en su vida personal, si necesita laburar, si no necesita laburar, porque la verdad no sé, no sé cómo es su vida en la in en intimidad, no sé las necesidades que tiene, que tampoco lo sé, pero tampoco me llamó en noviembre a decirme, che, loco, no me voy a presentar, la verdad que por lo que sea. Y quiera o no quiera, hay un grupo que empezó, hay un grupo de esos que están ahí, que, que sí los reputearon, que sí en algún momento estuvieron incómodos, que están poniendo la cara hoy, que desde noviembre están concentrados en, en este objetivo. Que desde noviembre están volviendo a tratar de recuperar su nivel para ser respetado nuevamente como corresponde. Y entonces yo le voy a dar valor a eso. Porque es lo que están poniendo en la cara todos los días. Porque desde el primer día en el que viene noviembre estaban entrenando conmigo. Son cuatro, cinco, seis, siete, ocho, pero están ahí. Entonces, ¿cómo no le voy a dar valor? ¿Voy a progresar por, por, esa, por ese objetivo? ¿Por una persona? No. no. Una persona no se va. O sea, un grupo no se va a adaptar a una persona. En todo caso. Si yo soy persona, yo soy entrenador, llego un grupo, me adapto rápido. Si no soy boleta. Claro. Y así es para todos. Si una persona me va a modificar lo que piensa en 30, olvídate. O sea, en, mí, en mi trabajo no va a estar. Rubén, o sea. te sacamos un poco de gimnasia. Sí. Para sí. conocer a Rubén Darío Forestelo. Oh. Porque es, sí. es una historia linda de fútbol. <coughs> Primero, qué tan difícil es para un futbolista, porque son nacido en Ralicó, al lindo de la Pampa. Un sí. lugar que pocos conocen. Ah, pero si te cuento toda la historia no termino más. ¿eh? No, 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 no. <laughs> pero qué tan, ¿qué tan difícil fue la vida para Rubén, marcando desde el inicio de carrera, bueno, te la, hago, te la hago volando así? Yo nací en el hospital de Realicó, viví en Adolfo Amprade, que tiene 279 habitantes, que está ahí a 30 kilómetros, que es un pueblo de La Pampa también. Se separaron mis viejos, te lo hago rápido. A los cuatro años, mi mamá se fue a Vicuña, Maquena, provincia de Córdoba. Allá estuve hasta los 15. En los 15 era el mejorcito de la liga ahí, jugaba en... Eh, bueno, llegué a jugar hasta en la reserva que se llama. ¿Esa Melena era de usted? Oh. Esa es en el Melec. Es en partido contra la liga que empatamos dos. Había una pregunta sobre eso, ¿no? <laughs> sí, sí. Había una pregunta sobre eso, usted se a reír. Pero hay un hincha que le pregunta, ¿qué shampoo se rebeldó Darío Forestero? ¿Por qué? Porque sí, por es por es está intacto, No, pero mira, mira. Mira, hay un entrenamiento Ahí de Melec. Hay un entrenamiento de Melec. Mira el pelo que tenía. Mira. Lo que, me, lo que me puteaban ahí. Lo bella Caglia esto y. ¿Quién? Se cae de ese el, <laughs> <laughs> el pelo. El pelo de por ahí hizo, eh, tiene un partido donde hizo un gol y se rompió la camiseta gritándolo así. <risa> <risa> de central. Mirá vos, esas hispanas, gerencia, qué hermoso. Profe, y le gustan los caballos, ¿no? Ese es de los caballos de carrera. Esto, esto de, es así. Bien. Mi papá y mi abuelo. Mi abuelo a los 45 años. Eh, muere volviendo a unas carreras en Macachín. Mi, papá tenia, mi abuelo tenía mucho campo, eh, después de, eh, Mi abuelo 45, mi papá 22, mi tío 23, eh, mi otro tío 12 años. Eh, bueno, mi, mi abuelo muere así, a los 3 años se nos muere la abuela de, por, por una enfermedad de 41 años. Y a partir de ahí mi papá ya estaba casado con mi mamá, mi tío estaba más grande, estaba casado con bueno, mi tía Mirta en su momento, y siempre tenia, tuvimos caballos. Era un est el estancia, tenía todo como un estudio así, donde yo andaba de chiquitito de los dos o tres años ahí, entre medio de todo. Con ¿Aras? Los... ¿Eh? ¿Una aras, No, sí. una ara no. no. Teníamos caballos, siete, ocho caballos siempre tenía mi abuelo. Y en lo cual yo andaba de chiquito ahí, aprendí a caminar, toda esa historia, porque vivíamos todos juntos, antes era la casa grande esa, no. y vivían los que se casaban, vivían ahí, toda esa historia. Después, bueno, que muero mis abuelos, se funde todo eso. Bueno, mi papá va a agarrar para cualquier lado por esta cuestión, es lógico, hoy lo comprendo, o lo comprendí hace pocos años. Y me voy a vivir con mi vieja Vicuña Maquena por parte de mis abuelos. A los 15 me voy a probar la Ciudad Deportiva de San Lorenzo. Me voy a probar a San Lorenzo. Ahí quedo en la inferior. Y así fue rápidamente mi, mi historia. O sea, y qué sé yo, he estado... Estado sin sí poder entrenar a la ciudad deportiva de San Lorenzo porque primero viví seis meses en San Miguel en la casa de un tío abuelo que era la hermana, le aprendí a ser la hermana de mi abuela por parte de madre, entonces viajaba de San Miguel hasta Villa Crespo en tren y de ahí me bajaba, me tomaba el 76 hasta la ciudad deportiva y así me gané. Después que fui goleador de la séptima me dieron la, la pensión. Y después viví en la pensión 5 o 6 años hasta que me prestaron al Mirante Bron, que me rompí cruzado, uh -huh. bueno, después volví, me agarró patito, un montón de cosas. Y con lo cual terminé jugando en la B, toda la historia. Y esa ilusión que tenía de chico, de debutar en San Lorenzo, Juan San Lorenzo, terminé debutando eh, en Banfi cuando ascendí en Primera División, terminé jugando, bueno, después me fui a Melec y toda esa historia. Es, es, es interminable la historia. Y esta, esta claro. pregunta creo que se la hice fuera de, de micrófono, pero... Eh, le había preguntado si, si le tocó enfrentar a gimnasia, si conocía algo de gimnasia, de, por haber estado en algunos. Alguno no, estaba en Almirante Bron cuando me rompí el cruzado, cuando primero lo sacan en la semifinal, que gana tres a 0 ya Almirante Mirante Bron. Eh, bueno, no, no me acuerdo el resultado que había sucedido acá. Y que al otro año Gimnasia Asciende. Sí había tenido esa. esa pero estaba desde afuera porque estaba roto y cruzado. Pero sí me acuerdo. Me acuerdo, de la, me acuerdo de Tigra Maya, me acuerdo del Tanque González, me acuerdo de Dale González, me acuerdo de un montón de jugadores de su momento que eran equipazos. En aquel momento eran equipazos porque eran solamente 20 equipos. Claro. Eran equipazos. Vos te acordabas del 9, de tal cual. Pues yo me acuerdo hasta el día de hoy. O sea, el 9, el, 9, el Lanús campeón de ese año. Que en el año ese anterior, a que Hacienda Gimnasia salió campeón Lanús derecho. Lo dirigía Ruso. El 9 era Plampa Gambier. O sea, eran Filelo el diez, o sea, el Pantón Mainar el 6, o sea, Ojeda el Arquero, que había atajado en la selección, que atajó sí, mucho Oje. tiempo. O sea, eran equipos Por que serio. vos decís, lo sabías todo de memoria. Y el eh, Yagi labura como el Yagi, pero eh, eh, hay una escuela también, ¿no? Un técnico que lo haya marcado en específicamente o que, a eh, ver, que hoy hoy. El que más confió en mí eh, fue Cachimblanco. Eh, después, eh, en la razón laboral, él, él tenía mucho a lo que eran los técnicos de antes. ¿ves? o sea, otro pensamiento de, del trabajo, entonces no, lo tra no, no no lo moderno, pero es el que me dijo Creo un vos, claro. el que me el que me hizo comprar el porvenir, que yo ya cuando era el fútbol, no se cobraba a ningún lado, me hizo comprar el porvenir a Banfield. El que cuando yo salí de Banfield me fui a Venezuela, volví, eh, me, hizo, me hizo, o sea, salí campeón en Banfield se me fui a Venezuela a laburar. Y después volví y me llevó a Rafael y salí campeón y era yo a su 9. Y después me llevó a San Martín de Mendoza y era su nueve Y después me llevó a Melec y era su 9. Lo bajó a Flavio Maestri, que era el capitán de la selección de Perú Maestri. Por meterme a mí. Claro. Y yo un cuatro copas al lado de Flavio Maestri, pero me puso a mí. O sea, es el tipo que a mí, eh, qué sé yo, me devolvió, digo yo, tanto esfuerzo ante la adversidad y que, y que yo creí en él. Y después, obviamente que en el grupo era firme, yo era, era, siempre fui bravo con respecto a eso. De, de, de los ¿Era brevos. día de peleas previos, esas cosas? ¿o? Sí, era, era bravo. <risa> <risa> pero, era bravo era, era, pero era bravo porque me lo pero, pero consideraba, o sea... Todos los lugares donde me dio el cuero jugar, porque, a ver, para jugar en primera no me sobraba, era uno más, pero en Nacional B sí me lo gané, me lo gané rompiéndome el alma, y he jugado en primera vez y me lo he ganado rompiendo, rompiéndome el alma. Eh, porque nadie nunca me sobró nada. O sea, en el mejor momento mío, yo, a ver, en San Lorenzo primero me agarró Patita y después me prestaron almirante cuando era boom. Eh, yo había sido goleador de la reserva, me prestaron almirante porque me llevó Tota Iglesia que era ayudante de campo de, de Hilario Brava en ese momento, que armaron ese equipazo que dieron la final, y yo me rompo la cuarta fecha, me pasaron cosas. Después, viste, un momento que sí, ¿seguí o no seguí en el fútbol? Sí. Y, y seguí por deporfeado, pero no... Y, y después, bueno, seguí todo lo otro. Recién en los 26 empecé a cobrar, he laburado de remisero eh, para poder sobrevivir. En ese momento no podías ni pagar el alquiler, mi, mi señor era... Eh, o sea, la que es hoy. Eh, eh, laburado docente, siempre fue docente y laburado de turno para poder comer. O sea, muchas cosas pasaron. Por eso, no me asusta nada. El resultado no me asusta. rubén lo traía en el clásico, me sonreía porque... Sí. Sí. Pasan cosas que ya llego una edad eh, que las viví de otra forma o las interpreté de otra forma. Si bien por ahí, obvio que no me gusta perdeña la bolita ni nada, eh, pero hay cosas que, que se pueden evitar. ¿Rubén ¿te quién fue el primero que te mencionó como Jay Sí, el negro allá, el almirante Brón, porque era el Scooby-Doo, el de Scooby-Doo, <laughs> no se <laughs> supuestamente según él no se entendía nada lo que decía yo. <laughs> ¿Y quedó? Yay. ¿Y quedó? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Ya. ¿Cómo la historia esa Rubén de, no del famoso calzoncillo que le diste el calzoncillo a un periodista después ah, le pediste sí. que te ah, lo devuelva Ah, eso contamos primera. Eso contamos claro, primera. nato, Era... ¿verdad? No, no, a ver. O sea, no estamos en el 2015 en Chicago, antes de patrónato. Sí, claro. Vamos a Misiones a jugar contra Crucero y Chicago ganó los últimos de los últimos ocho partidos, creo que ganó siete. Igual no fuimos el descenso. Claro. Pero terminamos, como, terminamos como, como, como hidro, por eso después regresé toda esa historia. Y ese día en Misiones necesitamos ganar sí o sí. Y ganamos con gol de, del Tano Gagliardi de los 41, segundo tiempo. Hizo un gol de cabeza al Tano. Y fue el primer partido que yo al Tano lo puse de 9, jugado de 8. E hizo 15 goles en 12 partidos. Y ese día habíamos comprado en la feria esa. Carzon. El calzoncillo ese. Y me lo puse y no perdimos más. Y... No, <laughs> y ahí quedó. Pero después lo di a un periodista. Sí, se lo di. Después sí, le... sí. ¿Sabés qué dice Después ya cuando estaba en Patronato se lo dio un periodista. Y, le... y en Patronato empezamos a perder, perder, perder. Perdimos como tres partidos seguidos. Jugamos contra River de Gallardo Perdón. Y le digo, devuélvemelo y me lo mandó. Y le ganamos todo a uno. Tres ah, sí, no. partidos dos partidos le ganamos. ¿Y ¿Sigue vigente el calzoncillo, nah, lo no. <laughs> el calzoncillo? La verdad que amigo. si yo hubiese lo voy a buscar. Tú en la final en Santiago. Eh, claro, no, olvídate no, no, no. olvídate me lo pongo en la cabeza. Profe, y volviendo, justo tocó el tema este Hugo de Santiago. ¿Qué enseñanza futbolística le dejó la final contra Chaco? A aprender a, a, a eso que decía él, a jugar como hombre, a entender los momentos, a entender que cuando las cosas no están a favor, hay que sobrepasarlo igual. O sea, ya me había sucedido en otro momento como futbolista. Nunca había sentido, desde el lugar donde estuve, o sea, nunca sentí la, la desesperación que tuvo Jerez de correr hasta la pinta de la cancha y salirle una patada atrás. Bueno, sí. imagínate la sensación a los 18 años, imagínate cuando vos entendés las cosas. Sí la impotencia, el grado de impotencia. Un chico puede actuar de esa manera. Imagínate tu grado de impotencia, por unas cuestiones que después pasaron adentro del vestuario, eh, antes del partido, sí. que vos sabés que vienen. Eh, y lo único que me dolió, no, no, en realidad es imposible, terminado de contener a los chicos, hubiésemos jugado con los 11 hasta el último minuto, porque Dios, o sea, tal vez Dios no iluminaba y la clavamos en un ángulo igual, uh -huh. porque en su momento fue muy difícil, eh, o sea, estos estaban que no bajaban la mano. Claro. Cualquier pelota de hacían así el toque. Pero el clima era raro. En sí, por, eso, por eso me pasó ah, lo para... que me pasó el otro día ah. sin hablar. Bueno, me y estaba como loco también. Por, eso, el... por eso me Ma pasó el otro día lo que me pasó sin hablar. Cuarto. Eso sí. preguntaba un, un oyente. El tema del 3 a 0 con Crucero y la expulsión esa de... Por eso de... me pasó eso. Porque son, son cosas que pasan. Ya estoy a uno a uno, así que no voy a tener nunca más problemas. Había algo ahí. Ah, sí, sí. Porque pasaron cosas que... A ver, que vos como seres humanos no lo podés expresar ahí, pero lo podés expresar adentro. Y entonces es como todo. Me la comí. Yagi, pero dicen, por ejemplo, dice, Gimnasia no juega nada, de la final la perdió, la perdió, pero tampoco es difícil no jugar, o sea, sí, está si bien, te levantan la banderita, luego te meten un codazo a, claro. a Núñez y te lo cortan acá, y al ratito te lo amonestan a otro, claro. y van y te, te amonestan el tres cuando sabe que el jugador más bravo está allá, y al ratito te cobra penal, sí. y al ratito todas las dividían, a Juan no le cobraban un full en ese partido, sí. al que estás hablando de Perillo, no le cobraban un full. O sea, claro, no era. ¿no? y era una cosa de loco. No llegaba a la Bueno, pero, la época, pero, claro, pero bueno, sí. lo, lo que yo entiendo. Eh, lo que yo entiendo, y a mi experiencia, que hay que superar igual esas cuestiones, y esas cuestiones hay que superarlas entendiendo los momentos, y evitar los momentos. ¿Cómo hacer? No sé, evitarlo. Por eso eh? cuando vos me decís, eh, porque si no me estoy hablando siempre y poniendo terceros como excusa, me dolió haber perdido, pero también me dolió no haber resuelto esa situación, porque así como, como esa gente estaba ilusionada, nosotros también estábamos ilusionados. Porque mi familia estaba involucrada, porque yo también era un momento difícil de mi vida, en lo cual yo tomé la decisión de venir para acá porque me fueron a visitar a mi casa, porque me cantaron el día que cumplía los años, porque porque me dijeron un montón de cosas y no quería ni dirigir esta categoría. Es la verdad. Yo ni esperaba dirigir la Canelo que estaba haciendo lobby ahí en la plaza al frente de Time para que me contraten unos moqueras. No, no, es verdad, porque en algún momento se han involucrado cosas que no corresponden. Me fueron a buscar a mi casa por otra situación, por otra decisión. Y porque sabían cómo era yo como personas de todo lugar, porque Seba sabía todo lo que yo había elaborado en el 2018, y sabían todo el quilombo que yo tenía en mi casa con algunas cosas que tenía que resolver, familiares, sabían todo. Entonces, como que fueron allá, me, 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 me hincharon tanto, que le dije, bueno, ¿ustedes quieren venir? Yo pensé que jamás iban a aparecer. Yo mañana preparo un asado, al mediodía los espero. Y aparecieron allá. Eh, y aparecieron allá, yo no los esperaba, o sea, de la verdad. Yo no los esperaba, porque no tenía ni ni la mínima gana de acá de venir. O sea, esa es, la, esa es la realidad. Entonces cuando aparecieron allá, se fueron y me agarra mi hijo y me dice, viejos, tienen que ir. Porque yo ya estoy bien y la caricia del alma como te está dando esta gente no te la dio nadie. Y yo venía renegando hace un par de años ya. Porque después también tenés compañeros de trabajo diferentes. Los compañeros de trabajo a veces usan el momento, usan para un nivel propio, se cuidan su propio espacio. Y el único que vio todo este momento es Leandro, que hace ocho años que trabaja conmigo, mi profe, mi mano derecha, mi, mi hijo, oh. mi hijo, un tipo digo yo que viene con la educación mía, con una familia hermosa y que aprendió todo al lado mío, en lo cual yo le exijo cada vez más. Dije a qué más le exijo porque es mi par. Eh, a los otros no tanto, son mis compañeros, los adoro, los aprecio, pero a este le doy con un caño. Eh, claro, porque sé que va a mi ritmo, porque sé que porque sé que está con toda la que yo pienso. Entonces, eso es lo que me llevó a venir acá por primera vez. Entonces, en ese caso, en realidad mi hijo. Eh, y por eso en la final también los, estaban todos ahí, también es como que cuando nos cayó la final, cuando perdimos, la verdad que a mí me destrozó el alma ese día. Igual yo sabía que tenía que volver a casa y tenía claro. que seguir por el proceso que estaba. Entonces es como, como que bueno. Y ahí está, estamos en un momento diferente, estamos bien, yo estoy tranquilo, yo puedo involucrarme realmente en mi trabajo. No es que estoy acá paseando por necesidad laboral, no me interesa. No me interesa, eh, no es más, fui cuando fui al Alvarado, firmé por tres meses porque el manager es amigo mío, porque nos queríamos juntos en la cosa. Vení, salvame el descenso, que estamos, que nos vamos a la mierda, que esto que lo otro. Y fui a trabajar sin mi gente, fui por dos o tres meses, allá me quedé. O sea, eh, fui, puse la cara, me salió el descenso, me dijeron, te pregun me preguntaron ¿te quiere quedar, no te quiere quedar? Me volví a mi casa, me fui de vacaciones, o sea, o sea me sea, ¿entendés? como que pasaron cosas así, yo ya no, yo ya estaba en una etapa que no quería laburar más. Esa es la realidad. Profe, a mí el otro día me quedó una frase sonando en la cabeza que usted dijo cuando lo entrevistamos por radio, eh, que para usted gimnasia es un club hermoso. Comparto. Eh, ¿Usted ha encontrado acá en Gimnasia, en Salta, su lugar en el mundo futbolísticamente? No, los mosqueteros me han respetado muchísimo. Eh, gimnasia me parece un club precioso de todo el lugar porque tiene una infraestructura que no la tiene nadie. Que me involucré tanto que, que hay muchas cosas que me duelen. Por eso, por eso insisto que la comisión directiva tiene que pensar todos parecidos, todos iguales. Que porque insisto que tenemos que pensar parecido al cuerpo técnico, que tenemos que pensar parecido a todos los jugadores. Que tenemos de alguna manera construir una familia. E insisto en eso porque hablo con este. Sí, eh, porque, porque tengo ganas de, de ya a esta edad pasarla bien, no pasarla mal. Y si perdemos, perdemos todos juntos. Y si ganamos, ganamos todos juntos. Y si le quiere llevarse el premio, que se lleve, el premio quien quiera. La verdad es que yo no quiero figurar en ningún lado, todo lo contrario, quiero que los jugadores, y quiero que valoren a Walter, y quiero que valoren a Ivo, y quiero que valoren a Villarreal, porque Walter la verdad que hizo muchas cosas por el club, que no se saben. Que no se sabe, pero que las hizo. Y es un pibe que está recontra mil involucrado, y es un pibe que la verdad junto a Ivo, junto a Villarreal, junto a Milán, junto a ese grupo a Virgen Mismo, eh, están, más allá de, están más allá de ser un futbolista. Eh, están en el día a día, ayudan a los chicos Los Mosquera, ayudan a Mauri, a toda la otra parte de la comisión directiva, que son buena gente, que están y aportan desde otro lugar, que son, son buena gente, nada más que... Esta disparidad que te da el resultado bueno o malo, o esta disparidad de, 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 de no conocer y, y hacer preconcepto, los lleva a ellos hasta dudar a veces de ellos mismos. Y son buena gente todos. Nada más que nadie se le ha plantado a decirle la verdad, nadie se le ha plantado a decir las cosas como corresponden. Conmigo no tienen obligaciones, si mañana me quieren echar la mierda, pueden echarme la mierda. Y no les cobro un puto centavo porque no, no le voy a cobrar todo el contrato y hablar pelotudeces como no lo tengo que hablar. Eh, y ellos lo saben. Eh, y yo lo único que quiero estar acá es para ver si... Si todos juntos vamos por lo mismo y, y esa es la realidad. Pues yo te dije, algún día voy a ir al programa, eh, porque de última voy a ganar, voy a perder, pero el que, el que cuida el auto ahí todas las mañanas sabe quién soy, de verdad. Keiko sabe quién soy, de verdad. Eh, la gente que está en la intimidad conmigo sabe quién soy, de verdad. Y después tengo la cara que tengo que tener, porque tengo que separar la cuestión laboral de lo que esto, eh, que es la realidad. Yo ante, ante la injusticia, ante el, lo que no se sabe, y vos si un te prejuzgan de acá, te prejuzgan de acá, te prejuzgan de acá, y no te conoces más. Después, eh, he pasado por talleres, me ha ido mal, he pasado por Colón, me ha ido mal, he pasado por algunos lugares, me ha ido mal, pero me hago cargo. Y he pasado por San Juan tres veces, y he volver, y me ha ido bien, y me ha ido bien Tucumán, y en el fútbol es así. A veces vos, siempre fui loco este de agarrar lo peor. Rubén, do, yo, yo creo que esta charla también nos sirve a nosotros. Yo, por ejemplo, nunca, es como como le dije, yo ya soy una persona de 43 años, lo vi jugar en, en el ascenso, lo veía en la tele, lo veía en paso a paso, lo vi dirigiendo a gimnasia, compartí la final también, estuve cuando usted salió y se abrazó con su familia, se emocionó. Y yo creo que usted ha logrado algo eh, muy lindo en, en el hincha de gimnasia, que más allá del cariño, es respeto. A usted, yo creo que... Pueden decir que juega mal gimnasia, juega bien, lo que sea. Pero nadie nos va a pasar por arriba. Pero, pero creo que usted se ganó el respeto de, de muchos de, de nosotros. ¿Mm? Y creo que ha logrado también otra cuestión muy importante. Es revalorizar muchos jugadores que en gimnasia... Eh, uno los veía como ya idos, entre comillas. Y eso es muy importante. Sobre todo, se lo digo porque lo veo ahora con los mensajes... Más allá del cariño, creo que usted se ha ganado el respeto y eso no, no muchos técnicos lo han logrado y no muchos jugadores, así que para mí es una beta muy importante y muy, muy buena. Es que yo ya no estoy en etapa de... Antes corría o competía por, por llegar lo más rápido, luego lo más alto posible a dirigir. Iba fuerte, porque dirigí de Argentina a, a primera y toda esa historia y viví cosas eh, totalmente diferentes. Yo estoy en otra etapa de mi vida donde quiero, de quiero que todo lo que aprendí, bajarlo como una buena línea, eh, obvio que no quiero perder a nada, no me gusta perder. Y hay muchos chicos ahí que están en el plantel que son divinos, que más allá del resultado deportivo, más allá de cómo estén jugando, todo, están involucrados. Y yo los banco a muerte porque están involucrados. Y los banco a muerte no del capricho, de si no anda deportivamente, no, los banco a muerte desde el otro, de lo emocional, de lo personal, de los que bajan línea a los chicos más jóvenes. Eh, Ivo, Villarreal, algo repetido, Walter, Milán, Virgen mismo, con su locura, con su corazón, porque él es así. Pero es una persona extraordinaria en el fondo. Y después te puede dejar pata, porque le corrió pegar un patadón y no lo pagamos más. Pero es un chico bueno, sano. Eh, a ver, esta, esta consideración que tiene que ver con, con los Mosquera, con el mismo Mauricio, yo, yo ahora, esto, estos meses, estoy aprendiendo a conocerlo a fondo a Giancarlo, a Mauricio, a Matías, a Facundo, que trabaja en el banco, a todo. Eh, o sea y recién ellos hoy más o menos están teniendo también confianza conmigo de hablar de otras cosas, pero quiero que se involucren, o sea, porque los tres que están conmigo, gracias lo, al esfuerzo que hace la comisión directiva, los tres chicos que trabajan conmigo, hasta tu familia han traído para involucrarnos en este proyecto, o sea, y todo no es que estamos considerablemente bien acá, porque su papá, su mamá, todos están en otros lugares. Y no es que nosotros la pasamos bomba. Yo veo yo hacia o sea, cada tres semanas a mi esposa, a mis hijos pasa más tiempo. O sea, no es que estamos considerablemente boom. O sea, estamos trabajando en un lugar donde nos están respetando, nos están cuidando, donde estamos cómodos, y a la vez estamos involucrados en lo que, en el dolor, digo yo, que nos causó esa, esa final allá. Eh, a ver, después podemos llegar, no podemos llegar, pero que lo vamos a intentar, que lo vamos a tratar de, de pelear lo que... y sí. O me puede pasar que, no sé, que pierda cinco partidos seguidos y me vaya, pero el grupo ese no lo va a abandonar. Ese grupo de chicos no lo va a abandonar porque es un grupo lindo, sano, y yo se lo quiero trabajar, o sea, las decisiones que he tomado en estas dos o tres semanas de sacar y poner y toda esa historia, necesariamente es para que compitan, necesariamente es porque yo los quiero ver brillar. No porque a esos que tanto quiero los he tocado el corazón. No, no, si los sigo queriendo más, porque el vínculo tiene que formarse más. Y no quiero ni que se vayan ni a la esquina, quiero que algunos se retiren acá y que sean valorados por lo que, por lo que, obviamente que si no hay ese logro es muy difícil, pero por lo menos que, que luchemos con dignidad hasta ese último instante, que ojalá que suceda, a veces puede ser que no, y que necesitan que yo me vaya al carajo para que venga otro y lo despierte, que a veces pasa, o sea, espero que sea con nosotros, con nuestro cuerpo técnico, con Lea, con, con Marce, con, bueno, con, con el Pela. Eh, que sea con nosotros y que sea con ese grupo de trabajo, pero bueno, a veces no sucede. Rubén, quizás no está bueno individualizar, no. pero Abelo, que es jugador, ¿no? Que es jugador, Narece. ¿Y sabe, ¿Te acordás lo que pasaba con Dante Que no lo habían cero, involucrado. Sí, ¿eh? o sea, que qué esto, bárbaro, ¿no? ¿eh? Una revancha para sea, no, eso, y sabes, no, sabes, no, no, es que no sé si todos nos equivocamos. Claro. Porque también los otros chicos que han venido, eh, los hemos elegido entre todos, hemos consensuado. Pero si yo no, yo no discutía por esa razón, y si yo no les decía entender que yo conocía el papá y la mamá porque había pasado por Taller de Cordón, donde me fue mal y él jugaba en reserva y lo conocía de ahí, que era un, un pibe extraordinario, claro. no se hubiese traído. Porque el preconcepto este que le hicieron al pollo, se lo hicieron a él. ¿Y vos tenés alguna duda con él que te arranca la cabeza en la cancha? No, eh, no. Bueno, no. Pero, nadie, pero nadie, pero si no hubiese sucedido eso, el chico no hubiese venido, se hubiese quedado en Guaraní en el argentino B. Entonces, eh, hay momentos que hay que jugarse. Igual que, por, uh, vuelvo a repetir lo de Walter, Walter se le tiene que dar el valor necesario, más allá de que pueda tener un nivel más flojo o no más flojo, que ahí sí podemos hablar deportivamente. Pero que ese chico no se esfuerza porque el club esté maravilloso. Hay cosas que pasan en el vestuario, el vestuario ha cambiado, tiene sus ubicaciones, tiene luces, tiene, tiene nombres propios, eh, le han, tienen cables lo cual lo pagan ellos, tienen un montón de cosas, que colaboran en esta comisión, que está cansada de sacar plata para comprar cosas. Se cagan de odio para hacer un presupuesto para viajar. O sea, para, tenemos que ir a esta misión, ahora que vamos como 700 viajes, vamos a misiones, venimos, no, ah, no, vamos a Formosa, vamos a misiones, después volvimos acá y vamos para Boca Unido. Eh, cualquier club se funde. Claro. Y estos muchachos ponen plata de, su, de coso y los otros que están ahí alrededor gestionan con la política, gestionan con lo que sea para poder involucrarse en eso, que, que, que es amor en realidad. Porque, ¿Qué onda la van a recuperar? O sea, no la recuperan nada. Es amor por su desafío con su padre, los chicos Mosquera, por lo que le han prometido a su padre, los otros es porque quieren al club desde chiquito. O sea, son cosa, cosas irreales, que esta categoría no te permite ponerte de pie, ojalá que, hace, ojalá que se haciendo, o sea, por esas cosas de la vida, que, que nos toque a nosotros, o sea, que les toque a gimnasia en este caso, o sea, ojalá que así suceda. Y eh, Rubén, eh, hay una pregunta más eh, Dale, por, por ahí. ahí personal, que la gente, bueno, la suma, ¿qué fue y qué es, porque yo lo pongo así, la, la persona del Garrafa Sánchez en tu vida? Es fuerte porque... Vos me querés llorar para pasó mañana. <laughs> no. ¿Eh? Pero estuviste en no. ascenso con él eh, no. dos ascensos. Yo ascendí en por el Porvenir con él y ascendí de vuelta en en, en, Banfield. en Banfield. Y a Banfield lo llevé, lo llevé yo. Porque, eh, o sea, lo llevé yo. Lo llevó el Banfield, pero José había pasado por un montón de cosas. José, mi, cuando yo voy al Porvenir, estaba por dejar el fútbol. José... Estaba en La Ferrer y nunca, no lo conocía yo. Y también estaba, porque La Ferrer no cobraba nunca, fuimos al Porvenir. El Porvenir no le pagaba hace tres meses a nadie, pero eso fue gerenciado por el tesorero que en su momento fue de San Lorenzo y Merela prometió que iba eh, a pagar todos los meses. Y por esas cosas de la vida, el coordinador que en su momento yo tuve en inferiores, que era Ricardo Calabria, era el técnico. Me hizo comprar el pase a mí, hizo comprar el pase a José por esa gente que gerenciaba y ahí lo conocía José. Y veníamos porque yo vivía en, en ese momento en San Justo, y él vivía en, en La Ferrer. Y una semana íbamos con mi auto y otra semana íbamos con el auto de él. Y así empezamos, con el gaucho Almirón, que es uno que jugaba de cinco, y así empecé esa relación con José. Y bueno, y después, bueno, terminó... Vivimos muchas cosas... Y al lado de José, yo hice eh, 45 goles, creo que está ahí, y después de bueno, ver todos los otros goles. Yo hice, en menos de 5 años, hice el, eh, 70, creo que algo así <laughs> al lado de Entonces, eh, ya me conocí de memoria, ya sabía dónde iba la pelota. Eh, a ver, de gordo me la daba o me la daba. Qué dupla, por favor. Eh, o sea, de, o sea el, primer, el primer año con el Porre, cuando ascendimos, lo tuvimos a Coronel, que era un rapidísimo jugador por el costado, yo de nueve y él de enganche. Cuando fui para allá, para Banfield, con el gato arriba, eh, con el gato limpio, Ay, tú la tú verdad bien. que es extraordinario también. O sea, éramos como. Habíamos arrancado como Céric y como Martín. La primera trefecha, algo así. Y después empezamos un gol atrás al otro y este gordo que. Bueno, que La rompió todita. Y después pasaron cosas. O sea, cuando yo compro mi primer casa, a mí me compra Banfield. Pero antes que, me, que esos documentos se acrediten, yo necesitaba. A él lo compraron antes que a mí. Banfield también. Eh, me faltaban 18 mil dólares en ese momento para comprar mi, mi, mi primer casa y me las dio así de un día para el otro cuando nadie te la daba en aquella o porque no te la daba nadie y, y empezamos así obviamente cuando cobré cosas fui le devolví y empezamos con cositas así después cuando llegaba a casa decía che, cómo anda la yegua y cómo anda la yegua vieja los dos potrillitos le decía potrillitos a mi hijo porque vos sos un mancarrón y empezamos con esa <laughs> ¿Entendés? Pero empezamos con esas cosas y después bueno tuvimos cosas vivimos muchas cosas y cuando me faltó cagué es como que. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Era como. El, el, el pollito tiene esas cosas así de. de frescura. Él, él no entendía nada de, de depresión. Nada. Él entraba a jugar y era, era la felicidad más grande que tenía en su vida. Es más, si yo no lo cagaba a pedo, había cosas que comía como un sapo y, y no le importaba. Escondía cosas escondidas eh, y no le importaba. Eh, y bueno yo es como que ese mucho hincapié en su en que se mejore no, no él nunca tomó alcohol nunca fumó, todo mentira lo que decían por ahí él siempre muy muy del sándwich muy del dulce de leche, muy de otras cosas muy del chori y todas esas, esas cositas y bueno y con la mujer y la mujer de él que hasta el día de hoy me hablo con Ali eh, eh, como es eh, es como que lo hicimos así carne y hueso y qué sé yo y es como un, es un sentimiento raro raro hoy lo extraño a si sí. alguna vez se me pasa por la cabeza cosas lo extraño y cuando estoy medio complicado con este fútbol pido por él y pido ayuda y he hecho esas cosas que uno se siente mejor buenísimo ahí está miren la imagen Rubén hijo uh, oh, ¿eh? de puta es, nunca, nunca le da la pelota a los otros no daba miedo al gato no <laughs> ya estaba. Ahí está el gato limo ¿no? Sí, sí, sin gato, sí, somos los tres. El gato es eh, un personaje también. Ese, ese año que ascendimos, cuando, cuando le ganamos aquí, dos a Kirme 2-1 la primera final, 4-0 la primera final, primer final, con el gato fuimos, es una locura lo Íbamos sí. todos los días a Claudio y Poleón Gimnasio. En, vivíamos, o sea, eh, ahí sobre Camino Cintura tiene el Predio Banfield. Terminamos de ahí y nos íbamos al Gimnasio. Cualquier cosa, ¿sí? Queríamos salir campeón. Y como todos los días, porque nosotros corríamos con el gato, pero cosa que no hacía el gordo. El gordo cuando la tenía a los pies no se la sacaba nadie. ¿También? ¿Hay un club, Rubén? ¿Eh? Así, en infraestructura, en todo lo que es grandeza, por lo menos parecido a gimnasia, o a comparación, se compara con lo que... En usted los ha lugares pasado? donde lo tiene gimnasia, no. La gimnasia la verdad que tiene un lugar... El club social vendría a ser, no estamos hablando de los predios ni de rugby ni de Rack, ni, ni limachi la verdad que es impresionante. O sea, me, me da cosas que obviamente, ¿no? Mantener toda esa estructura, la verdad que es imposible, mantenerla perfecta. Pero la verdad que el gimnasio, de, el gimnasio tiene una estructura, es grandísima, desde todo lugar. Lo que pasa es que es como, si no hay pequeños pequeños emprendimientos dentro del mismo gimnasio, no funcionaría, claro. porque el costo sería grande. Entonces, uno padre, el otro tenis, el otro cancha de fútbol 5, ¿se entiende? O sea, es imposible sostener un, 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 semejantes propiedades ¿no? que tienen. Usted vino a Salta y se encontró quizás con, con un periodismo muy fuerte, muy, muy ah, constante. No. Es, es, a ver, dijo, che, está bien Salta. ¿Qué mirá, pasa? ¿Por qué la provincia está así? ¿O, ¿O por qué lo toman de esa forma? O sea, es como que se abusa un no, poquito de la mirá, crítica. ¿no? Mira, yo digo que por algo, eh, por algo el fútbol eh, está tan desconectado de, de una realidad que, que debería ser mejor. No me involucro en esas cosas, digo el fútbol en general, ¿no? Eh, porque digo, puta, qué, qué ciudad tan hermosa como no tener un club mucho más arriba. No estamos claro. hablando del nombre de gimnasio propio, sino, sino de las instituciones de acá. Y, y digo, tiene que ver con este preconcepto de jugar fin de semana a fin de semana, y tiene que ver con el preconcepto de, de aflojar a los proyectos cuando te va mal, de echar todo lo que... y romper todo, pasa en todos los lugares el fútbol, ¿no? Y, y uno genera a partir de genera a partir de, este, de esta necesidad de triunfo total, que es una mentira, en realidad esto, en la vida, eh, no es esto. La vida es equivocarse para después lograrlo, a no ser Messi, que son únicos, y igualmente salió campeón a, los, a, a cuánta edad, o sea, eh, pero el fútbol, o sea creo que pasa por otro lugar, pasa por esa herramienta de vida que te da la experiencia de la derrota la experiencia de, de un mal paso, la experiencia de una construcción de una comisión directiva involucrados, que algunos están para poner plata porque tienen, a otros están para generar, eh, para gestionar, otros para consolidar sentimientos, eh, estamos todos para algo, y respetarnos entre todos para algo. Y en esto mismo, bueno, o sea, pasa a veces en mi cuerpo técnico, a veces, a veces yo voy de patada voladora por las experiencias que tengo con algunas cuestiones que tienen que ver, con que digo, no desaproveché este lugar porque te están tratando demasiado bien, Cuidalo, porque conceptualmente, yo después reniego, reniego de Sebastián, reniego de Queco, reniego de un montón de cosas, porque no, porque no quiero que, que estos chicos sigan involucrados en semejante proceso económico de gasto tan grande, porque ellos cuando traen a cada jugador tienen departamentos de lo que ustedes saben, y vos, va tirado toda la mierda. No vamos a decir esa palabra, va todo tirado <laughs> a la borda, pero es verdad, sí. va tirado toda la borda. Eh, entonces por eso digo, bueno, eso tiene que estar. Entonces digo, Jeremías tiene que estar. Porque alguna vez le tiene que volver. O en alguna vez, en los 90 y eso, jugaron un montón de acá. Y es mentira eso que no pueden jugar. El tema es cómo lo llevamos. Si llevamos tranquilos las cosas, los chicos se van a ir afirmando. Los de acá necesitan un tiempo más. Necesita que lo acaricien, necesita que los escuchen, necesita que los respeten. Necesita que le den valor. ¿Qué sé yo? El otro día pasó con Lucas Rodríguez, me parece. No tenía botines para entrenar. Vino, fui, mangué ahí, bueno, Abelo me regaló uno, a arreglarlo. Resulta que estaba con Flores, que había venido con él. Le digo, bueno, si no tienes plata para arreglarlo, yo te doy plata. No, dice Flores, yo lo arreglo. El compañero de él, me la cuento porque la verdad es que es maravilloso. Entonces, ¿qué pasó? Ese botín lo llevó a arreglar y lo pagó Flores, el compañero de él. Y a la vez, al otro día, día Chamorro vino y le regaló el botín, nuevito. Entonces, en dos o tres días, tuvo tres pares. El par de él... El par arreglado y el par de chamorro que estaba a cero, casi cero kilómetros. Y lo digo porque la verdad es que Raúl no está, invol, o sea, no está jugando, lo estoy, lo estoy demorando sí. porque sé que es un proyecto para más adelante y siempre se lo digo, pero lo, lo manifiesto porque. Quiero que se manejen todos así. Entonces le dimos felicidad a un pibe que no lo esperaba. Y después no sé si Luca va a llegar. Lo que sí se va a ver bien referenciado y se va a bien respetado y va a ver que todo lo que está arriba... No es de soberbia, no es de otra cosa más que co colaboración. Y así se trata con todo. Entonces, lo, lo manifiesto porque la verdad lo de Raúl me sorprendió para bien. Lo de Abelo, ni hablar, pero Abelo está en otra posición, está jugando. Pero lo de Raúl fue totalmente espontáneo, totalmente porque tiene corazón, totalmente porque algún día va a ser el reemplazante lógico de Ivo, porque va a ser así. Charlástico, Raúl. Porque debe siempre. ser difícil para él también. Siempre, ¿no? siempre. para un chico de afuera y. No, aparte, aparte ya la tiene claro O sea, él, De Gaetani, eh, todos esos chicos que vinieron jóvenes, eh, Facundo Heredia, son Ajá. maravillosos. Algún día se van a ir apagando lo más grande. Claro. Y el, o si tenemos la suerte de que nos vaya bien. Tienen que estar full. Si tenemos la suerte de que nos vaya bien, el año bueno. que viene, esos son más jóvenes que algunos. Uh -huh. Y seguramente en otro nivel o en otra categoría van a participar más por su dinámica y hoy la están llevando adelante los más grandes y los más grandes están tratando de sostener eh, con su experiencia con, con obviamente con su condición con su todo este momento por eso digo si esto va a ser proyecto de dos años no va a ser proyecto de dos años que si claro. se rastabillamos se rastabillamos tres años el otro año vamos a estar ahí y si no es con mi persona será con otro pero van a tener una base sólida y si ellos cambian el preconcepto de la comisión de fútbol cambia y va achicando el margen de error si no este año es el otro profe si es que se la aguantan los chicos, en realidad, la Comisión Directiva para sostener todo este costo económico que es inviable a veces. Sí, eh, lo último. Eh, ¿Qué mensaje le puede dar para, a los hinchas? Eh, nada, ojalá que... Este, este creo que más claro que esto no, no puedo ser y lo único que tenemos que hacer nosotros es involucrarnos en el día a día y en este caso en Sarmiento y que de adentro hacia afuera generemos. Eh, tranquilidad, ojalá que seamos cada vez más sobrio, eh, no le pido nada porque ¿qué le va a pedir? Nosotros tenemos que respetar a la institución primero que nada, que estamos trabajando, y tratar del pasto hacia afuera de a poquito generarles confianza, porque lo que se perdió se perdió, y nosotros somos responsables, pero somos responsables de este proceso. Entonces, de acá sin mentir, sin decir la verdad, ojalá que logramos llenan no lo de esperanza alguna mente para volver a llegar a participar algo importante. Obviamente que no queremos ver el objetivo acá largo, ni lo que pasó hasta acá, hasta hoy. Sirve para algo, ya está. O sea, es el partido de Sarmiento el único objetivo que tenemos. Ojalá que el fin de semana, semana se dé como se dio la otra vez, que se participe la gente, que ahora que el Día del Padre, a lo mejor un 2x3, no sé cómo querían hacer, que lo hagan, que lo hagan, porque de alguna manera los queremos. No, nos los queremos. Y si, ojalá estén todos. Ojalá cada vez, ojalá, es por esto que te digo, si nosotros no generamos confianza acá, no vamos a lograr lo otro. Y creo que lo vamos a generar de a poquito. O sea, siendo sincero, siendo la verdad, no soy, yo no soy ningún crack, solamente soy así como lo ve, y después me pongo firme donde me tengo que poner firme, porque tampoco voy a regalar lo que tanto me costó construir. Primero con la comisión de fútbol, segundo con algún jugador, tercero con alguna persona. Pues yo defiendo a muerte lo que tengo. Y si tengo que decirle la verdad, así me cueste todo, lo digo en cualquier lado. Rubén, muchas gracias. ¿eh? La no verdad que todo. un placer enorme tenerte acá. Maravilloso. Eh, Maravilloso. 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 La verdad sí, que... Sí, sí. Que sí, era, era una nota que por ahí veníamos semana a semana tratando de... Es eh, ¿sí que, que van. Sí, no, no, Viste que no. soy por Roberto no le daba ni bola. Usted. <laughs> usted no se da Pero, idea de las cosas que aprendimos hoy. Sí, sí, sí. sí, sí, sí muchísimo. Muy lindo. ¿no? Y aparte, eh, la verdad que un placer los conceptos. había Yo creo que el hincha de gimnasia quiere escuchar al técnico y, y más que nada al, al no. líder de este proyecto que todos queremos, que es el ascenso. Obviamente se dé, ojalá que se dé este año y bueno, todo, todo el éxito todo del mundo. Todo el depresión, eh. eh <laughs> de a Pero primero hay primero que entrenar mañana. Y después, pasá, después pasar, pasar y después ganarse seguridad, y después ganarse ganarse no, no, ese lugar. Yo paso, creo que paso. yo creo que es entre todos. Sí, sí, no. Yo creo que es entre todos, generando paz, generando tranquilidad, que el club esté en paz. La verdad que es un club muy, muy social. Muy social. Y a la vez es exigente porque parece que está la expectativa de que si no sos campeón no vale nada. Y no es así. Ojalá que cuando nos vayamos de acá, si no se logra eso, estén afianzados tres o cuatro pibes que le permita al club. O a los chicos de la Comisión de Fútbol, devolverle algo, devolverle algo de lo que están gastando, devolverle algo, de lo, ¿se entiende? Y que el día de mañana podemos proyectar sobre las mejores, sobre tener canchas propias para entrenar en el Nimaski, porque nos cuesta, o sea, que les cuesta, sé que les cuesta enormemente por el tema de agua, que tienen que hacer un montón de cosas. Hay muchas cosas por hacer en el club, por recuperar en realidad, mm. no por hacer, porque está todo ahí, está todo ahí a mano. Lo pasa que todo tiene un costo impresionante, totalmente. Gracias, profe. Nosotros llegamos al final de Mundo Albor Radio. Ya saben, el jueves 21 horas para el formato TV por Milenium y también por Sport Alta y el influencer Esteban. Gracias, Súbito, Un placer como siempre. Chompi, hasta luego. Gracias, Iván gracias. Balas, nuevo con nosotros el gran Rubén Darío Forestelo. Un placer enorme, sí, profe. Este. Hasta pronto. Seguramente en algún momento nos volveremos a encontrar. No, por lo acá. más ya hablé de todo el programa. <risa> <risa> el otro que viene le toca a usted. Caramelito de miel. Exactamente. exactamente. <laughs> nos vamos, gracias. ya saben, el QR ahí para colaborar con un cafecito y mundo Albo para que este proyecto de gimnasia y su medio partidario obviamente pueda seguir creciendo. Chau, chau.